contento de estar aquí esta mañana y oír esta exhortación mientras venía a la plataforma. Siento que ha llegado tarde, pero hay enfermos aquí atrás en carros, como ambulancias, y tuve que orar por aquellos que no pudieron entrar, ¿ven? Antes de poder yo entrar yo mismo. Ahora, ¿sería posible que la hermana que tiene al pequeño, que pudiera ya volver a la tarde? Deseo predicar también esta noche, Dios mediante. Si ella no puede regresar para la dedicación, entonces, ya que he estado parado tanto tiempo esta vez, pues díganle que ella puede traer al niño ahora. Pero si ella puede volver a la noche, será mejor para nosotros. Pero que sea a su manera, como ella pueda. Pues si ella no puede volver, traeremos a hablar al pequeño para la dedicación. Y ahora, todos estos, mientras estoy hablando, si ella desea venir, y este sería el tiempo. Ahora, esta noche hay una muy especial. Yo deseo hablar esta noche sobre el tema, un mensaje profético de Señor, ¿es este el tiempo? Así que Dios mediante, deseo hablar de ese tema esta noche. ¿Es este el tiempo, Señor? O más bien, Señor, ¿es este el tiempo? Y luego quiero tomar esta oportunidad aquí, en la presencia de la iglesia, lo cual han habido muchas cosas que han acontecido en los últimos días, que señalan hacia algo grande que yo no entiendo. Pero siempre estamos, los caminos de Dios no se descubren por el hombre, entonces tenemos que caminar por fe. Si alguien pudiese explicar a Dios, entonces ya no sería necesario tener fe, porque entonces usted conocería, sabría, pero caminamos simplemente por fe. Y esta mañana pensé en tratar de tener solamente un culto evangelístico normal, porque cambié mi pensamiento cuando llegué aquí y vi que había tantos que habían estado parados esperando tanto tiempo. Luego esta noche quizás haya menos aquí, entonces yo podré seguir con esto, lo que deseo decir. Una cosa que deseo anunciar mientras muchos están reunidos, muchos de ustedes están juntos, es algo que yo he guardado por las últimas dos semanas. Y eso es que sus oraciones han sido contestadas con respecto al caso de los impuestos que yo tenía con el gobierno. Todo ha sido resuelto. Así que nosotros estamos, todo eso ha terminado ahora. Como muchos de ustedes entienden, lo que tenían en contra mí eran aquellos cheques que habían sido hechos para las campañas. Sin embargo, trataron de decir que todo eso era mío y me querían cobrar más de $350,000 por ser de mi propiedad personal. Y no era así. Todo eso era de las campañas, y la iglesia conoce todo eso. Todos ustedes conocen este caso. Finalmente, ellos han llegado a un lugar que les daré un pequeño resumen de lo que ha sucedido. Habían estado casi de 3 a 5 años, casi 5 años, me imagino, en el caso. Y para adelante y para atrás, y en cuanto a carácter y de todo. Pero estoy tan agradecido que no pudieron encontrar nada en contra mía. Así que no pudieron procesarme por eso. Así que no había nada por lo cual me podían procesar. Solo me dijeron, simplemente me supongo que era mi ignorancia, al no saber mucho acerca de la ley. Me traían los cheques y yo los firmaba, ponía mi nombre en ellos y los colocaba en las campañas. Pero luego, entre tanto yo pusiera mi nombre en ellos, eran míos, ¿ven? No importa. Dijo, eso está muy bien que usted lo hiciera, pero eran suyos. Y luego usted se los dio a la iglesia. Pero tan pronto como usted puso su firma en eso, era suyo. No importa para qué fueron designados. Fueron escritos a su nombre. Entonces, si hubieran sido escritos, si alguien le ha puesto allí regalo personal, eso hubiera estado bien. Pero simplemente escribieron al nombre de William Branham, ¿ven? Y cuando yo firmaba mi nombre, eso lo arregló. Ahí terminó todo. Así que eran, y luego finalmente con oración. Luego no hace mucho, ustedes saben, ellos, tuve la visión de un hombre grande, oscuro, humoso, tiznado, escamoso, como un parecido a un cocodrilo, un hombre parecido a un cocodrilo. Venía hacia mí con dedos de hierro. Yo tenía un cuchillo pequeño así, y él tenía escrito encima, gobierno de los Estados Unidos. Y yo no podía hacer nada, estaba indefenso. Luego el Señor llegó a la escena. Y aquello fue conquistado. ¿Y recuerdan que les dije eso hace mucho tiempo? Y ellos ofrecieron otro día para un arreglo. Mi abogado, el señor Orbison de New Albany, Ice Miller, en Indianapolis, en el caso de impuesto, me llamaron y me dijeron, venga usted. Yo fui, el hermano Robertson y yo, mi esposa, y los síndicos de aquí de la iglesia y todos nosotros. Nosotros nos fuimos y nos dijeron que el gobierno estaba dispuesto a llegar a un arreglo. Y yo dije,
Si yo le debo algo a alguien, yo lo pagaré. Pero yo hago lo mejor que puedo, pero yo dije, yo no debo eso. Por lo tanto, yo dije, honestamente, Dios sabe, ¿por qué no me acusan si soy culpable? Yo dije, ellos han tenido 5 años para intentarlo, pero no han podido hallar nada con qué hacerlo. Entonces dije, no, me niego, yo simplemente no lo pagaré hasta que se pruebe que lo debo. Y luego el abogado me llevó a un lado, habló conmigo y dijo, ahora, nosotros podemos someter el caso a juicio. El gobierno lo va a juzgar. Dijo, cuando lo hagan, la única cosa que podrán hallar en contra suya es que usted, la manera en que yo lo hacía, yo simplemente no, yo no sé nada acerca de contabilidad, por tanto, yo tenía que hacer de la manera que yo pensaba era honesta. Y fue, nunca fue puesto en el banco a mi nombre, siempre fue colocado en un banco a nombre de la iglesia, las campañas, etcétera. Así que no había nada que yo pudiera hacer con respecto al caso. Él dijo, bueno, ellos están dispuestos a efectuar un arreglo por $15,000 con una multa de $10,000 y los honorarios del abogado eran $15,000. Con eso yo debía $40,000. Y entonces, ahora parece que quieren otros $5,000, así que yo fui. Yo dije, ¿a dónde voy a obtener yo $40,000? Dijo, ustedes conocen mi cuenta en el banco. Dice, tengo $100 y quizás menos. Dije, ¿dónde voy a sacar más de $40,000? Yo dije, yo no tengo nada como colateral. Yo simplemente no lo tengo. Eso es todo. Y él dijo, señor Brannan, dijo, así es el asunto. Si nosotros sometemos el caso a juicio, él dijo, no hay duda de que nosotros podemos ganarles en el caso. Él dijo, pero aquí está el... Nosotros podemos ganarles porque aquí está lo que yo haré. Ellos van a afirmar que todo eso era suyo porque usted firmó su nombre. Y ellos van a afirmar que eso era suyo, aunque fue puesto en el banco a nombre de las campañas de la iglesia, las campañas Branham y luego siendo una iglesia. Y en ninguna ocasión pudieron hallar un solo centavo que había gastado en mí mismo. Eso es la verdad. Dios lo sabe. Hay hombres sentados aquí ahora mismo que han estado conmigo por todo eso. No hubo ni un solo centavo que gasté en mí mismo. Todo fue para el reino de Dios, en todas partes, cada cheque, todo. Pero, ¿ven? Eso no importa. Se suponía que era mío primero y luego de la iglesia, de las campañas. Y ellos tienen una forma de hacerlo. Ustedes saben, toda clase de escapes que pueden formular. Así pues, yo dije, tienes que no lo haré. Y él dijo, bien, si ganamos el caso en esa forma, porque yo lo declararé como regalos personales, ¿ven? Yo lo declararé ante el gobierno como regalos personales. Y luego, cuando haga eso, todo lo que sea sobre $10,000 será como herencia. Y luego usted estará una vez más a donde comenzó y lo van a examinar por otros 5 años revisando todo eso. Cuando uno escribe un cheque, eso pasa por medio de una sentada y toma una foto estática, una copia del cheque, y eso luego pasa. Yo también tenía todos los cheques que pasaron por allí. Y él dijo, otra cosa, señor Brannan, si usted jamás es llamado por el gobierno de esa manera, bajo una investigación, no importa lo que usted haga, a la vista del público, usted será un criminal. Dijo, que eso es todo. Sí, es sencillo. Fíjense en este ministro bautista allá en el estado de Mississippi, aquel hombrecito. Una mujer dijo que él entró y la había insultado. Y aquel hombre trajo evidencia de todas partes del país y de todos lados. Él ni siquiera estuvo cerca de la ciudad días antes, ni ese día, ni el día después, al grado que el juez quería darle vuelta al caso y que la demandara a la mujer por escándalo. Él dijo, déjenla ir. Y cuando eso fue puesto en una encuesta a través del país, ¿saben ustedes lo que sucedió? 75% del pueblo americano dijo, donde hay humo, hay fuego. Y aquel pobre hombrecito, tan inocente como sería yo o cualquier otra persona, batallará con eso el resto de sus días cuando en realidad no tuvo nada que ver con el asunto. Me sentí muy mal por un tiempo al pensar que había puesto toda mi vida para el reino de Dios, para tratar de hacer, ¿ven?, que gente pagaran sus impuestos y que hicieran cosas, e hicieran todo lo que es correcto y hacer que los criminales llegaran a ser hombres correctos y luego que me hagan aparecer como que yo mismo soy un criminal. Pensé, ¿qué habré hecho? Y luego comprendí y fui a ver en la Biblia. Todo hombre en la Biblia, sin excepción, alguna vez tuvo un oficio espiritual. Si Satanás no podía atraparlo en lo moral o alguna cosa, lo atrapaba el gobierno. Regresen a donde quieran, desde allá, Moisés, Daniel, los jóvenes hebreos, Juan el Bautista, Jesucristo, que murió en manos del gobierno por pena capital, Pablo, Pedro, Santiago el mayor, Santiago el menor, cada uno de ellos murió en manos del gobierno. Porque así es. Todo gobierno es la silla de Satanás. Jesús así dijo. La Biblia lo dice, ¿no? Todo gobierno es controlado por el diablo. Viene un gobierno que será controlado por Cristo.
Pero eso será en el milenio. Pero estos gobiernos ahora, no importa cuán buenos creamos que sean, sin embargo, en el fondo ellos son dominados por Satanás. Estos reinos, dijo él, son míos. Yo hago con ellos lo que yo quiera. Yo te los daré si tú me adoras. Jesús dijo, quítate de mí, Satanás. Adorarás al Señor y solo a Él servirás. Luego yo me desanimé. Mi esposa me está escuchando. Yo fui a casa y dije, no, Señor, si yo debiera, yo lo pagaría. Yo no lo debo y no lo voy a pagar. Eso es todo. Yo dije, de todas maneras, ¿cómo lo puedo pagar? Así yo fui a casa y yo dije, Meda, lávale las caras a los niños. Prepárale la ropa. Yo ya me voy. Yo dije, ellos ni siquiera, todo está muy enredado. Yo dije, ¿qué he hecho? Dime. Yo dije, sin embargo, yo, $40,000, vaya. Tú no sabes lo que eso significa para mí. Entró, como haría una buena esposa. Dijo, yo dije, yo me voy. Ella dijo, ¿piensas que eso ayudaría? ¿Oraste ya sobre eso? Yo pensé, bien, quizás debo orar nuevamente. Regresé adentro y parecía como que él me dijo una escritura. Siempre queremos vigilar las escrituras, lo que Dios hizo al respecto, ¿ven ustedes? Y un día le preguntaron a él, ustedes saben, tratando de acusarlo ante el gobierno. Dijeron, ¿es correcto que nosotros los judíos libres paguemos tributos e impuestos a César? Él dijo, ¿alguno de ustedes tiene un denario? Dijo, ¿de quién es esta inscripción? Dijeron, de César. Dijo, entonces, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo pensé en eso, abrí la Biblia en ese lugar y lo leí. Pensé, verdaderamente, Señor, eso es correcto. Pero esto no pertenece a César. Esto era tuyo. No era de César. Si fuera mío y yo tuviera que pagar más impuestos o algo, pues eso sería distinto. Eso pertenecía a César, pero esto es tuyo. Esto no pertenecía a César para comenzar. Ustedes saben, él siempre tiene la respuesta en la palabra. Leí un poco más adelante, él dijo, mira, Simón, ¿no tienes un anzuelo en el bolsillo? Uno siempre cargaba un anzuelito y un hilo. Yo acabo de hacer un depósito en el banco de peces hoy en la mañana, allá en el río, tú sabes. Dijo él, yo hice un depósito y el banquero ciertamente te dará lo que tiene. Simplemente ve allá y lanza el anzuelo en el río y cuando lo arrimes a la orilla, abres su boca, ¿ven ustedes? Y él te dará la moneda. No los ofendamos, no les traigamos ofensa, amén. Ve a pagarlo, Simón. Eso será por mí y por ti. Yo pensé, en verdad, Dios, tú tienes los bancos de peces y todo lo demás a través del país. Yo no sé cómo se hará, pero nosotros fuimos, tenemos a los hermanos aquí mismo en la iglesia que firmaron conmigo en la nota. Entregué la nota, recibí los $40,000 y pagué todo. Fui a casa, yo quería saber si de la forma en que escribí ese cheque vendría alguna vez otra vez contra mí. Yo dije, esto es para decir que soy libre de todo impuesto. Que no sé eso, seguramente van a estar en problemas después de eso. Seguí llamando al banco para ver si lo cambiaban. Y por fin Bob me dijo, Billy, lo han hecho. Y yo entré y abracé a mi esposa y dije, querida, estoy libre. Qué emoción es estar libre. Y así que ahora lo puedo pagar. Me hicieron muy fácil el asunto. Lo puedo pagar $4,000 por año. Amigos, yo ya no puedo estar más holgazán. Tengo que trabajar. Tengo 10 años para pagarlo. Si Jesús no viene, y cuando Él venga, entonces todas las deudas quedarán saldadas de todas maneras. ¿Ven? Pues entonces, espero que todos ustedes, sus oraciones, y esta noche continuaré con algo relacionado a eso, pero sus oraciones son las que me ayudaron. Muchas gracias. Dios los bendiga. No importa en dónde estemos, nunca podré olvidar eso. Esta noche, Dios mediante, deseo dar a conocer algunos de los hechos que conozco. Vengan, recuerden, señores, ¿qué hora es? Ahora, trataremos de, creo que tienen un horario completo para el resto de esta semana. Y el lunes es el servicio hoy. Y esta noche, y el lunes por la noche es el servicio de vigilia. Y entonces eso les da el martes, el día de Año Nuevo. Si usted es de fuera de la ciudad, tienen para ese día para regresar a casa. Tendremos algunos ministros muy finos aquí para esa reunión. Un gran grupo de oradores muy finos. Y todos estarán hablando en intervalos hasta la medianoche.
Y algunas veces toman la Santa Cena, si está en línea. No sé si la estarán tomando en esta ocasión o no. Tal como mientras están haciendo un alboroto y gritando y disparando y bebiendo y tanta cosa, estaremos nosotros celebrando la Santa Cena. ¿No? Comenzaremos bien el año nuevo con la Santa Cena. Ahora, todos están invitados. Y espero que ustedes, que el Dios del cielo les conceda la oportunidad de quedarse si pueden. Ahora, antes de abordar la palabra, quiero decir esto. Y ciertamente agradezco a esta iglesia, a sus miembros, por este traje tan fino que me han comprado. Muchas gracias. Eso significa tanto para mí. Todas sus tarjetas y cosas durante la temporada de Navidad y los regalos que enviaron a la familia. Oh, yo, eran innumerables para mí. Las cositas que no podrían tocar el lugar en mi corazón. Nada podría hacerlo así, pero lo hicieron al saber que vienen de ustedes. Y así que, algunos me enviaron sus regalos de Navidad en efectivo, y algunos enviaron, como por ejemplo, un hermano me envió una cartera y una que él mismo había hecho con mi nombre en ella, y una pluma a través de la cual se puede ver y tiene la oración del Señor en ella. Y cosas como esas, solo nosotros las apreciamos. Mi esposa y yo, los niños, deseamos decirles muchas gracias. Está un poquito, pero les diré esto. Esta es la palabra más grande que yo pienso que alguien pudiera decir. Dios los bendiga. No hay nada que pudiera ser más grande. Para allá, estos hermanos aquí en la iglesia que me compraron ese rifle, yo me he puesto el traje, pero no podría traer el rifle aquí a la iglesia. Pero realmente fue. Entonces sí tendrían algo en contra mía, ¿no es así? Así que yo ciertamente les agradezco, mis hermanos. Yo iba a leer sus nombres en un pequeño. Pero uno de los hermanos me vino ayer. Dijo, no me dé las gracias a mi hermano, ahora no, eso le quitaría todo el gozo. Entonces pensé que tal vez todos los demás van a pensar la misma cosa. Pero yo tengo sus nombres, me los escribieron a máquina. Siempre los recordaré y que el Señor los bendiga grandemente. Ustedes saben cómo tomo mi descanso y me siento allá en mi cuarto de trofeos y revivo todo aquello. Cuando me pongo tan nervioso y no puedo seguir más, entonces me pongo a pensar en algún viaje de cacería que efectué en alguna parte o de donde fui a pescar. Yo agradezco todo eso. Dios los bendiga. Ahora podemos inclinar nuestros rostros por un momento mientras nos acercamos a la palabra. Estoy seguro que hay demasiadas peticiones en esta mañana para enumerarlas. Todas ahora mismo. Así que me pregunto, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, su petición especial, si usted la mantiene en su corazón y levanta sus manos y dice, Dios, tú sabes lo que estoy pensando ahora mismo. Señor Jesús, tú ves cada mano. Y tú sabes lo que hay detrás de ella. Debajo de esa mano está una petición. Nos acercamos ahora reverentemente hasta el trono del Dios viviente, esa gran perla blanca que se extiende a través del espacio del tiempo, donde Jehová se sienta y la sangre de Cristo está sobre el altar. Y nosotros hablamos a través de esa sangre, por medio de aquel que dijo, lo que pidieres al Padre en mi nombre, os será concedido. Dios, nos escucharás esta mañana y contestarás sus peticiones. Ofrezco mi oración con la de ellos en este día, que tú lo concedas. Aquí hay pañuelos colocados, Señor, que son de los enfermos y afligidos. Y somos enseñados en la Biblia que tomaron pañuelos y delantales del cuerpo de San Pablo. Estos fueron colocados sobre los enfermos y los malos espíritus salían de ellos y las enfermedades se iban. Padre, como hemos conocido por mucho tiempo, seguramente lo sabemos, que nosotros no somos San Pablo. Pero a pesar de todo, sentimos que no fue San Pablo, fue el Cristo que estaba en él. Y tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, según la Escritura. Ahora esta gente, Señor, cree que si le pedimos a Dios y llevan estos pañuelos y los colocan sobre sus enfermos, que ellos se sanarán. Yo ruego que así sea, Señor. Cuando estos pañuelos sean colocados sobre los enfermos, como fue dicho en una ocasión, Israel estaba saliendo en la línea del deber, caminando hacia la tierra prometida, y el Mar Rojo les cerró el camino mientras iban en la línea del deber. Pero Dios miró a través de la columna de fuego con ojos airados. Que el mar tuvo miedo e hizo retroceder sus olas, sus aguas. Israel pasó por tierra seca hacia la tierra prometida.
Ahora, Señor, míranos hoy a través de la sangre de Jesús. Y tú ves este acto de fe que estamos haciendo aquí esta mañana. Que Satanás tenga miedo y que se haga a un lado. Y cada uno de estos peregrinos que están presentes y sobre los que se pondrán estos pañuelos, que ellos, que el camino sea abierto, la enfermedad sea apartada, que ellos puedan continuar hacia la tierra prometida, siendo guiados por el Espíritu Santo, la columna de fuego. Concédelo, Señor. Ahora bendice los servicios, las palabras, el contexto, la lectura, y que el Espíritu Santo tome la palabra esta mañana y dulcemente la trace a cada uno de nosotros, Señor, mientras nos acercamos a algo tan grande y tremendo que no sabemos qué es. Nuestros corazones son conmovidos en una manera extraña, Señor. Y oramos ahora mientras nos acercamos reverentemente a ti y tu palabra, que tú nos interpretes el significado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora esta noche, no se olviden el tiempo. ¿Qué tiempo es? Y ahora, esta mañana deseo que abran conmigo los que tienen sus Biblias, o anótenlo si lo desean. En las Escrituras, de donde deseamos hablar por unos momentos, en el libro de los Hechos, quizás leamos dos o tres lugares. Primero, Hechos 26:15. Hechos, el capítulo 25 y el versículo 15 para comenzar. Luego deseamos leer Hechos 23:11. Y pueden añadir a esto, si lo desean, probablemente no tendré tiempo para leerlo, Filipenses 1:20. Todo se trata del mismo tema, las mismas palabras. Ahora, en el libro de los Hechos 26:15, nosotros dice de esta manera: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Nuevamente en Hechos 23 y el versículo 11. A la noche siguiente, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues has testificado de mí en Jerusalén. Así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor añada sus santas bendiciones a la lectura de esta santa palabra tan misericordiosa que tenemos ante nosotros. Ahora, yo estaba escuchando a un hombre hablar o enseñar no hace mucho, y él usó la palabra absoluto. Y yo pensé, esa es una palabra muy buena, yo la oigo usar con tanta frecuencia, absolutamente. Eso es. Y busqué en el diccionario Webster. Según Webster, es perfecto en sí mismo, sin límite en su poder. Principalmente en lo definitivo. Y lo definitivo es el amén.
Eso es todo. Un absoluto es lo ilimitado en poder. La palabra absoluto es perfecto en sí mismo. Eso es todo. Eso lo concluye. Y yo pensé, esa es una cosa gloriosa. Esa es una cosa, una palabra maravillosa. Y ahora, una palabra es un pensamiento expresado. Primero tiene que ser un pensamiento y luego llega a ser una palabra, porque uno no habla sus palabras sin pensar. Cuando hablamos en lenguas no tenemos pensamiento. Es Dios apoderándose de los pensamientos. Es el pensamiento de Dios usando nuestros labios. Nosotros no pensamos o sabemos lo que estamos diciendo cuando estamos hablando en lenguas. Si el hablar es inspirado, cuando uno interpreta, uno no sabe lo que está diciendo. Uno solamente lo dice. Eso es todo, ¿ven? Ese es Dios. Y al profetizar, uno no está usando sus pensamientos. Es Dios. Porque uno dice cosas que normalmente uno no pensaría en decir, ¿ven? Pero la palabra absoluto es lo definitivo. Y por lo tanto, yo pienso que cada uno debe tener algo definitivo, un definitivo. Y detrás de todo gran éxito que se ha logrado, ha habido un absoluto. No importa lo que fuere, ha tenido un absoluto detrás de ello. Y para que cada persona pueda lograr algo, primero debe tener el absoluto. Y esa es la salida final después de haber estado en esto, aquello y lo otro, hasta que uno llega a ese absoluto, o al amén, o lo definitivo de lo que uno tiene algo que uno se tiene que amarrar, en otras palabras. Ese es el poste final de amarre de todo éxito. Es en alguna parte, quizás de muchas vueltas a través de muchas cosas distintas hasta que llegue a ese poste de amarre. Pero allí es el amén de todo ello. Debe haber una cosa como esa. Uno no puede continuar por la vida sin tener uno. Usted, cuando usted se casó, tuvo que haber algo que dio vueltas por su mente hasta llegar a ese poste de amarre. Y debiera haber sido amor para su esposa o su esposo. Bueno, quizás ella no es tan hermosa como la esposa de Juan. O ella, bueno, ella no es esto o aquello. Pero hay algo en cuanto a ella que usted le impresiona a usted. Usted dice, ella quizás no sea tan bonita como la otra, o él quizás no sea tan guapo como el otro. Pero allí debe haber un absoluto que esa persona es diferente. Y allí es donde usted se agarra. Y si no existe eso, es mejor que usted no se case. Ese poste de amarre. Ese absoluto. Podemos pensar en muchos en la Biblia que tuvieron absolutos. Oh, cómo pudiéramos seguir esa corriente a través de la Biblia y aún estar aquí por 2 semanas y ni siquiera tocar la superficie. Si pensáramos en los absolutos en la Biblia. Por ejemplo, permítame solo hablar de uno o dos, solo ilustrarlos. Miren a Job. Ahora, él tenía un absoluto. Todo le salió mal a ese hombre. Un hombre justo. Ahora, seríamos muy atrevidos al decir que él no era justo, porque Dios dijo que él lo era. No había nadie en la tierra como Job. Él era perfecto a la vista de Dios, y él lo sabía porque él tenía algo definitivo. Él tenía un absoluto. Cuando todo parecía estar en contra, le agarró la enfermedad. Sus amigos podrían haber dicho, ahora, allí lo tienes, Job. Eso prueba que tú estás pecando. Tú estás errado. Y luego llegaron los obispos. Los llamaban los consoladores de Job. Y en vez de consolarlo, ellos no veían nada en su vida sino el pecado, por cuanto Dios había lidiado con él en la forma en que lo había hecho. Y sus hijos murieron, su propiedad fue quemada, todo le salió mal. Y aún su propia vida estaba en peligro.
sentado en ceniza. Estaba lleno de sarna desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies. Y aún su dulce y encantadora compañera, la madre de aquellos hijos, dijo: deberías maldecir a Dios y morir. Pero con todo eso, Job tenía un absoluto. Oh, en tiempo de enfermedad, si solamente pudiéramos amarrarnos a ese absoluto. Job sabía que había hecho todo conforme al plan de Jehová, y él tenía fe en lo que había hecho porque así lo había requerido Jehová. Y tan solo nosotros pudiéramos hacer eso. Job requería un holocausto por su pecado. Y Job, no solo por sí mismo, pero por sus hijos, había ofrecido un holocausto. Y eso era todo lo que Dios requería. O usted podría decir, ¿cómo quisiera yo que eso fuera todo lo que se requeriría hoy? Es menos que eso. Solamente fe en su palabra. Y usted, si usted hace toda su palabra su absoluto, usted puede amarrar su alma a toda promesa divina de la Biblia. No importa cuán duro den las olas alrededor de usted, usted sigue amarrado. Su absoluto. Y él se mantuvo firme. Cuando sus consoladores le dijeron, tú has pecado, él sabía que no era así. Él era justo, pues él había obedecido las ordenanzas de Jehová. Cuando el hombre vino y dijo, tus hijos están muertos. Otro vino y dijo, todos sus camellos se han quemado y bajó fuego del cielo. Fíjense qué argumento tenían sus molestadores. El fuego bajó del cielo. Ahora, Job, eso prueba. Eso no prueba nada. Ahora, no hubiera herido así a tus hijos, Job. Tú eres un hombre justo, si fuera un hombre justo. Pero Job dijo, yo sé que yo he hecho lo correcto. Él se mantuvo firme. Él tenía algo con qué anclarse. Eso es. Lo había aceptado. Él había hecho exactamente lo que Dios le había mandado que hiciera. Y él estaba absolutamente seguro. Bien. Luego, cuando él llegó a ese lugar donde ese absoluto se mantuvo firme, luego finalmente él comenzó a sentir que la cuerda se ponía tensa, la cual había estado floja, moviéndose de un lado a otro, pero comenzó a ponerse tensa y el Espíritu vino sobre él, y él se puso de pie, siendo un profeta, y él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Él se había amarrado a su absoluto. Él había estado en contacto. Él sabía que había hecho lo correcto, y algún día él tenía que llegar a ello. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta piel, mi piel en mi carne de ver a Dios. Él entonces sabía. Entonces su absoluto estaba anclado. Abraham, un absoluto, venía de Babilonia, de la torre, y él, para entrar a Sinar, y allá donde estaba peregrinando con su padre, quizás era un granjero. Pero un día, allá en el desierto, quizás recogiendo moras en alguna parte, o iba a matar un animal por su carne. Y allá, en alguna parte, Dios le habló cuando ya tenía 75 años. Y él y su esposa, Sara, teniendo ya 65, estaba sin hijos. No tenían hijo, ni un hijo. Luego, Dios le dijo, tú vas a tener un hijo por Sara. Pero para que esto suceda, tú tienes que separarte. Las promesas de Dios son siempre bajo condición. Uno debe absolutamente, no importa cuán fundamental usted sea con la promesa, siempre es bajo condición. ¿Cómo pudiéramos pararnos aquí y hojear por la Escritura de adelante para atrás por horas, ven? Viendo que la condición es la que significa algo. Usted puede ser tan fundamental como quisiera ser, pero está bajo condiciones por la promesa, predestinación, etc. Noten. Ahora Abraham, él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿qué cosa más horrible sería encontrar un mundo civilizado, un hombre de 75 años con una mujer de 65 y habían vivido juntos desde que eran jóvenes, porque ella era su media hermana.
y ahora iba a tener un niño por medio de ella, pero él tenía un absoluto. No había nada que lo iba a mover. Y cuando en el primer mes no sucedió, su absoluto se mantuvo firme, porque él sabía que había hablado con Dios. Segundo mes, segundo año, 10 años, 25 años más tarde, cuando él ya tenía 100 y Sara tenía 90, su absoluto todavía se mantuvo firme. La Biblia dice, cuando se escribió su obituario, dijo, Abraham no dudó la promesa de Dios por incredulidad, más bien se fortaleció dando gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Jamás ha pensado usted el por qué? Él estaba absolutamente positivo. La única cosa que tenía que hacer era separarse de su pueblo. Y Dios nunca lo bendijo hasta que lo hizo. Él se llevó a su papá. El papá murió. Él se llevó a Lot. Después que Lot se separó de Abraham, entonces Dios vino a él. Dijo, ahora camina a través de esta tierra. Obediencia. Promesa bajo condiciones. Siempre van con Dios y su palabra. Ahora, vean, tomemos a Moisés. Moisés, el profeta y siervo fugitivo que Dios había criado y lo había educado en el palacio de Faraón. Y Moisés salió con su pensamiento, entrenamiento teológico, y fue el primer hombre, lo mató. Allí se produjo el primer defecto. Y Moisés estaba muerto de miedo. ¿Por qué? Él no tenía un absoluto. Él solo tenía el testimonio de su madre, de su nacimiento. Él era un niño extraño. Él solo tenía la palabra de su madre al respecto. Él tenía los pergaminos de Dios que había, tal vez lo habían escrito en papel en algún lugar, lo cargaban con ellos. Que Dios iba a visitar a sus hijos. Él sabía que ese era el tiempo. Así como nosotros hoy. Sabemos que algo está por suceder. Ahora, Moisés sabía que ese era el tiempo y él sabía que él fue escogido para eso, pero él no tenía un absoluto. ¿Ven? Y un día, en la parte de atrás del desierto, cuando él ya había perdido la visión, Dios se le apareció en una zarza ardiente y dijo, Moisés, yo he visto la aflicción de mi pueblo. Yo he oído su clamor y llanto por esos capataces maltratándolos, y yo me he acordado de mi promesa. Yo he descendido para liberarlos. Ahora ve tú a Egipto. Oh, hermano. Moisés, quejándose, dijo, yo no hablo muy bien. Mi manera de expresarme no es muy buena. Ellos no me creerán. Dijo, ¿qué tienes en la mano? Él dijo, una vara. Dijo, échala al suelo. Se tornó en serpiente. Dijo, levántala de la cola. Se volvió de nuevo en una vara. Él estaba dando seguridad, una vindicación. Cuando Dios da un absoluto, Él siempre da una vindicación de ese absoluto. Siempre. Luego Moisés, cuando estaba allá, él tiró la vara ante los magos y Faraón. Y los magos vinieron y también tiraron su vara. Moisés no corrió y dijo, oh, bueno, yo estaba errado. Yo era un truco barato de magia y tal vez yo estaba errado. Pero él sabía. Él estaba seguro que él se había encontrado con Dios. Y se quedó quieto. Digamos que él había hecho exactamente lo que Dios le había mandado. También Job había hecho exactamente lo que Dios le había mandado. Moisés había seguido sus mandamientos. Entonces, quédese quieto y vea la gloria de Dios. Moisés estaba atado a su absoluto, a su comisión, y él se quedó quieto. Y cuando lo hizo, su serpiente se tragó a las demás serpientes. ¿Ven? Él estaba atado a ese absoluto. Dios dijo, cuando tú liberes al pueblo, nuevamente me adorarás en esta montaña. ¿Y cómo tratará el enemigo de toda manera posible para tratar de apartarlo a usted de ese absoluto? En lo que salían de Egipto, fueron arrinconados en un lugar angosto frente al Mar Rojo, con montañas a cada lado. Vinieron por un valle y allí estaba el Mar Rojo. No había cómo escapar por los cerros, no había cómo escapar de esta manera, y el ejército de Faraón de este lado. ¡Qué lugar más tremendo para estar parado! ¿Ven cómo el diablo los pone en una situación en donde no saben qué hacer? Pero recuerden, si están atados a ese absoluto, eso basta.
Moisés sabía que Dios le había prometido: me adorarás en esta montaña cuando los liberes. Y yo he descendido por medio de tu mano para liberarlos y colocarlos en aquella otra tierra. Él se mantuvo con eso. Y Dios envió un viento del este y separó las aguas hasta lo profundo del mar, y ellos cruzaron sobre tierra seca. Un absoluto. ¿Cómo podríamos pasar por las Escrituras? Daniel, su absoluto. Sadrach, Mesach y Abednego, su absoluto. David, su absoluto. Todos, absoluto. Pablo también tenía uno, del cual estamos ahora leyendo. Él tenía un llamamiento centrado en Cristo. Y eso era su absoluto. Por eso él no temía lo que fuera a decir Agripa. Parado allí, ¿cómo sabemos Agripa? Como sabemos, Agripa era un judío. Y entonces, cuando él estaba parado allí ante aquellos reyes y demás, Dios ya le había dicho a él que se parara allí. Así que él tenía un absoluto. Y él relató exactamente la visión celestial. Él dijo: yo no soy, no fui deshonroso a ella. No la juzgué mal. Yo no me comporté mal. Pero él se aferró y no fue desobediente. Él lo llevó a cabo al pie de la letra. Pues era un absoluto. Y cualquier vida centrada en Cristo, ese es su absoluto. Ahora, desde que se encontró con él cara a cara en el camino a Damasco, eso significó tanto para Pablo. Ahora recuerden, él antes era un erudito. Él era un hombre poderoso en las Escrituras, pero no tenía ningún poste de amarre más que el Sanedrín que le respaldaba y un diploma de un gran maestro. Él era un gran hombre en su campo, pero estaba esperando. Lo único que tenía, su absoluto, solamente podía ser tan fuerte como era su organización. Eso era lo más fuerte que él podía hacer. Y él estaba trabajando fielmente a eso. Y estaba tomando a cristianos y atándolos y destruyéndolos, y aún apedreó a Esteban. Yo pienso que más tarde en su vida, la razón de que él subió a Jerusalén, cuando el profeta le dijo: no vayas allá, Pablo, porque cadenas y prisión te están esperando. Y Pablo dijo: lo sé. Pero no solo estoy subiendo a Jerusalén como testigo, pero voy allá y estoy listo para morir por Jesucristo. Porque él sabía lo que él había hecho. Y su ambición era sellar su testimonio con su propia sangre. Morir como mártir porque él mató a uno de los mártires de Dios. Y ahora, él estaba camino a Damasco con toda su educación. Estudió bajo ese gran maestro, Gamaliel, y cómo fue que había sido instruido en toda la religión judía. Y sin embargo, con todo eso, él era un tan débil y no tenía la habilidad de poder hacer ciertas cosas. Y de repente, apareció una luz y un rugido, tal vez en un trueno. Y él fue tumbado y cayó a tierra. Él, cuando miró arriba, allí estaba una gran luz brillando que le cegó los ojos. Y qué cosa más extraña era esa. Nadie más vio la luz, solamente Saulo. La promesa era tan real para él hasta que le cegó los ojos. Él no podía ver. Estaba totalmente ciego, con la columna de fuego brillándole directamente en la cara. Y él escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo: Señor, ¿quién eres? Dijo: yo soy Jesús. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Levántate y ve a Damasco, y allí uno te será enviado. Luego, cuando él se levantó de allí, y había uno, un profeta allá en la ciudad, que vio una visión mientras estaba orando. Y él vino, Ananías vino, y llegó a donde estaba Saulo, impuso sus manos sobre él, y él fue sanado por sanidad divina. Entonces se levantó, fue bautizado, lavándose de todos sus pecados, invocando el nombre del Señor. Y entonces él tuvo un absoluto. Él nunca fue el mismo después de eso. Fue directamente de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, tratando de edificar aquello que antes había tratado de destruir. Como la nación, como el mundo cristiano esta mañana necesita esa clase de absoluto. Aquellos con sus credos y tradiciones han tratado de, con la doctrina del hombre, de descalificar la palabra de Dios de ser la misma ayer y hoy y por los siglos. Ellos necesitan un absoluto, una experiencia como la del encuentro camino a Damasco. El Dios viviente, quien puede sanar a los enfermos, levantar a los muertos y echar fuera demonios.
un absoluto, genuino. Pablo sabía que algo había pasado. No había nadie que le podía quitar eso a él. Ninguna otra cosa importaba. Él estaba atado. Y eso era todo. No importa qué venía, él sabía que estaba atado. Con una vida centrada en Cristo. Oh, la vida que él había vivido era una vida distinta. Ahora recuerden, él había sido un hombre religioso. Y para algunos de ustedes aquí esta mañana, y yo sé que ustedes se dan cuenta que esta cinta se está grabando, que será escuchada en casi toda nación bajo el cielo, alrededor del mundo. Y algunos de ustedes que están aquí presentes, y algunos de ustedes que están allá donde las cintas serán tocadas en otras naciones por un intérprete, entregando esto a las tribus de África, allá con los hotentotes y en todo alrededor. Y a ustedes, líderes religiosos, que solamente han obtenido una educación de la Biblia, la han obtenido de un punto de vista histórico y quizás pueden explicar todas estas cosas. Pero si usted no tiene un absoluto, si no tiene una experiencia, y si esa experiencia que usted dice que tiene lo hace a usted negar hoy que toda palabra de esto no es fiel para la iglesia, como siempre ha sido, y ustedes están confiando en su título de licenciatura en letras, o lo que puedan tener, si ustedes están confiando en los pensamientos de su organización, que diría los días de los milagros han pasado y no tenemos sanidad divina hoy, y el bautismo del Espíritu Santo como lo recibieron el día de Pentecostés no es para el día de hoy. Si eso es todo lo que usted tiene, mi precioso hermano, hermana, usted necesita una experiencia como la del camino a Damasco. Usted necesita encontrarse con el Dios viviente, en donde usted, que no sea solamente un pensamiento místico en su mente, no algún escalofrío, no alguna clase de sensación, pero una enseñanza y una experiencia de un real y genuino. El mismo Jesús que caminó en Galilea está vivo hoy y vive para siempre. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Un absoluto que usted no tiene que tomar lo que otra persona ha dicho. Usted lo sabe por sí mismo. No alguna sensación. Y si la sensación que usted ha tenido, y si alguien, podría haber sido una sensación genuina de la Biblia, y alguien trató de explicarlo, apartándolo de usted, diciendo que esas cosas eran para otro día. Tenga cuidado. Es cierto, tenga cuidado. Pero hay una manera de saber. Pruébelo con la palabra. Ese es el plano. Si se construye la casa distinta al plano, el contratista tendrá que derrumbarla y reconstruirla. Pero tiene que ser según el plano. No importa cuál sea su experiencia. Si algo dentro de usted le dice que la Biblia no está correcta, que el poder de Dios, los apóstoles, profetas y maestros y pastores y los dones del Espíritu no son los mismos que eran cuando fluyeron a través de aquellos apóstoles en Pentecostés, entonces hay algo errado con su absoluto. Está atado a un credo denominacional en vez de la palabra de Dios. Cuando él dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras, mi palabra nunca fallará. Fíjese cuál es su absoluto. Usted puede estar absolutamente seguro que está en un buen compañerismo con el pastor. Y puede estar absolutamente seguro que está en compañerismo con el presbítero del distrito. Puede estar absolutamente seguro que está en compañerismo usted con el obispo o con algún otro hombre grande en su iglesia. Pero si usted no está, si su absoluto no es Jesucristo, porque sobre esta piedra colocaré mi absoluto, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La revelación espiritual de quién es Él y conocerle. Muy bien. Oh. Ahora, cuando usted llegue a ser como Pablo y tenga el mismo absoluto que tuvo él, una vida centrada en Cristo es una vida distinta a lo que usted antes tenía. Y puede ser una vida muy religiosa la que usted vive. Oh, yo he oído a la gente decir, ahora ellos son muy religiosos. Eso no tiene nada que ver en el asunto. Yo he visto muchas religiones, muy devotos, muchas veces más sinceros que lo que profesa la gente cristiana hoy. Una madre puede tomar a su pequeño y gordito niño negro, como así de largo, tirarlo a la boca de un cocodrilo, por amor de su Dios. Yo me pregunto qué tan sincero es el cristianismo. Cuando un hombre puede afligirse a sí mismo a tal grado que se engancharía a mil anzuelos en su carne de esa manera,
colgando con bolas de agua, jalando hacia abajo así, y caminar a través de un fuego ardiente desde aquí hasta el extremo del tabernáculo, y acá para allá, y el fuego blanco abanicado de esa manera, por sacrificio a su Dios, un ídolo allí con ojos de rubí, etc. Yo me pregunto a dónde está el cristianismo. Así que no piensen que es sinceridad. Sinceridad no es la cosa. Sinceridad está bien si está colocada en la cosa correcta. Como el médico recetando medicina, él le puede dar a usted su arsénico, sinceramente. Y él le puede dar a usted ácido sulfúrico, sinceramente. A usted le pueden surtir la receta erradamente. Y usted tal vez la tome con sinceridad, pero eso no le salva la vida. No, señor. Usted tiene que saber lo que está haciendo. Y cualquier cosa contraria a la palabra de Dios, no me importa qué es ni cuánto tiempo ha existido, sigue estando errada. Pedro les entregó la receta eterna en el día de Pentecostés. Él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque esta receta es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, aun cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Correcto, es una receta eterna. Ahora, algún farmacéutico charlatán podría tomar eso y matarlo a usted. Sí, ciertamente. ¿Saben? Hay suficiente veneno en una receta para matar el germen. Y el médico sabe exactamente cuánto puede aguantar su cuerpo. Si él le pone veneno de más, eso lo mataría a usted. Y si no tiene suficiente veneno, entonces, ¿de qué le serviría? No le hará ningún bien tomar la medicina. Él sabe cuánto puede aguantar su cuerpo. Ahora, y así es la receta de Dios. No importa cuánto otra persona puede decir que debe ser hecho de esta manera o aquella manera, no lo crea usted. Cuando usted sigue la palabra exactamente al pie de la letra, eso es. Correcto, agárrese de eso. Ahora, tenemos aquellos que dicen que uno tiene que ser rociado. Tienen aquellos que dicen que uno debe ser usar los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay tal cosa en la Biblia. No hay ni un lugar en la Biblia en donde alguien haya sido bautizado en otra forma que no fuera en el nombre de Jesucristo. Es un dogma que fue añadido por la Iglesia Católica Romana y ha venido corriendo por medio de tradiciones. Tocaremos eso esta noche. Pero noten que en medio de todo eso, la receta permanece. Por eso es que tenemos tantos niños enfermos, porque no están escuchando lo que ha dicho el doctor. El absoluto. Cuando usted se ha atado a eso, eso es. Esa es la palabra de Dios. Ella no puede fallar. Una vida centrada en Cristo. Muy religiosa, pero no estaba centrada en Cristo. Muchos de nosotros tenemos eso hoy en día. Y cuando usted obtiene esta vida centrada en Cristo, lo hace hacer cosas que normalmente usted no haría. Lo hace actuar distinto de lo que normalmente actuaría. No quiero decir que actuaría de una manera ridícula. Yo quiero decir actuar en el Espíritu. Algo que es real, algo que es genuino. Y cuando usted ve a alguien actuando de una forma ridícula, usted sabe que ellos solamente están fingiendo algo. Ellos solamente están tratando de personificar la cosa genuina. Cuando ustedes ven un dólar falso, recuerden que hay un dólar genuino donde se copió. Cuando ustedes ven algo falso, es absolutamente una copia de algo que es real. Es algo que es una copia de lo genuino. Noten, y hace hacer a usted cosas que normalmente no haría. Usted está muy seguro. Usted está muy seguro de esto cuando usted obtiene este absoluto. Usted está seguro de ello. Usted no toma la experiencia de alguien más. Por eso es que la cristiandad ha llegado a ser como niños en la Biblia. No, perdónenme, niños pequeños en la escuela. Ellos tratan de copiarse el uno al otro. Y si ese chico está errado, todo está errado. Todo el grupo estaría errado. Tu hermano, no copie. Encuéntrese usted mismo con él. Un buen amigo mío, parado allá atrás, es un hijo de un amigo mío, un amigo de toda la vida, el pequeño Jim Poole. ¿Ven? Su papá y yo crecimos juntos en la escuela y, oh, qué hombre tan fino. El pequeño Jim y yo estábamos orando constantemente que Jim grande llegue a ser un cristiano, un verdadero creyente. Y el pequeño Jim y yo estábamos hablando ayer acerca de cómo podemos ver a Dios en el bosque y cómo lo vemos en la naturaleza. Allí es donde usted lo vaya a él, porque él es un creador y él está en su creación. Y yo recuerdo Jim y yo solíamos ir de cacería. Cuando se oscurecía,
pues solíamos ir allá, tomábamos nuestras bicicletas y nos íbamos aquí por esta calle, muertos de miedo de pasar por el cementerio después de que oscurecía. Luego íbamos y nos comprábamos una nieve. A Jim le gustaba jugar billar. A nosotros apenas éramos unos niños de 10, 12, 14 años de edad. Y luego a Jim le gustaba leer los libros de cacería y de cazar con trampas. Yo me pasaba el tiempo soñando de tales cosas, ¿ven? Como, y ahora, algunos de los muchachos me pueden ver. Yo veía una casucha pequeña por allí y yo solía decir, vaya, esa sería una buena casucha para tenerla en las montañas. Y yo siempre soñaba que algún día yo tendría una casucha allá en las montañas, un montón de perros y algunos rifles. Yo siempre pensaba, si yo pudiera ser dueño de un rifle 30-30 en algún tiempo, pensaba, ¿cómo podría ser posible que yo llegara a ser dueño de un rifle 30-30? Y el otro día estando parado allí en la pared, observando mi pared, viendo algunos de los mejores rifles que se pueden comprar, yo pensé, sublime, gracias. Pensé, yo me entrenaré a disparar y disparar bien. Luego quizás algún día, algún tiempo podría obtener, tomaré un viaje a las montañas. Algún buen cazador me llevará solamente como un... porque él quizás desearía proteger su vida contra algún oso furioso. Quizás él no esté muy seguro, algún hombre rico. Me llevaría con él como guardaespaldas. Tal vez algún día yo pudiera cazar en África como un guardaespaldas, si tan solo me pudiera entrenar. Oh, yo pensé, Dios, pienso en esto. Tú me has permitido cazar por todo el mundo. ¡Qué cosa tan maravillosa! Jim solía sentarse y leer el libro. Dijo, a mí me gusta leer sobre eso. Yo dije, Jim, eso es lo que otra persona ha hecho. Yo quiero hacerlo por mí mismo. Yo quiero la experiencia. Cuando yo vine a Cristo, yo no pude basarme en la experiencia de otra persona. Yo mismo la quería. Me acuerdo de cuando leía El llanero solitario de Zane Grey. Le rompí dos o tres escobas a mi mamá, cabalgando alrededor de la casa cuando andaba en ese caballo de escoba. Yo leí la historia del llanero solitario y cómo él trajo justicia al lugar llamado Big Bend. Luego leí la historia ficticia de Tarzán y los monos de Edgar Rice Burroughs. Mamá tenía una vieja alfombra de piel, una alfombra de piel de foca o algo así, que la señora Watson le había dado después del incendio. Estaba puesta en su habitación y yo me llevé esa alfombra. Mamá no sabe que el viento no se la llevó. Y yo la llevé afuera, la hice pedazos, me fabriqué un traje tipo Tarzán. Y me asenté en un árbol. Yo viví la mitad del tiempo en un árbol, en ese traje de Tarzán. Por cuanto yo había visto lo que él hizo, yo también lo quería hacer. Pero un día, por la gracia de Dios, me agarré del libro real, la Biblia. Mi canto y mi historia ha sido ser como Cristo en esta tierra. Yo quiero ser como Él. Yo no deseo ser un obispo, algún hombre grande en la iglesia, algún papa o algún sacerdote. Yo quiero ser como Jesús. Un absoluto. Lo hace a uno diferente. Hay algo en eso de leer su palabra y algo en su corazón anhela, que uno anhela ser como Él. Uno tiene esa certeza. Es como el absoluto para el cristiano es como el ancla en el barco. Sí, usted debe tener un absoluto. Y si Cristo es su absoluto, es como el ancla cuando el mar está muy agitado y el barco está casi a punto de hundirse. Y uno, la única esperanza que uno tiene es de arrojar el ancla. Y luego, si el barco se está meciendo, ¿no? Si el ancla mantendrá fijo el barco. ¿Saben? Tenemos un himno. No recuerdo el nombre del autor ahora, pero mi ancla está fija. Como el niño, como hemos pensado muchas veces, que volando el papalote, uno no veía nada, pero él detenía el hilo, sostenía el hilo, y pasó por allí un hombre y dijo, ¿qué estás haciendo? Dijo, estoy volando mi papalote. Dijo, ¿qué tienes en la mano? Él dijo, el hilo. Dijo, ¿dónde está el papalote? Dijo, yo no lo veo. ¿Cómo sabes que tú estás volando un papalote? Él dijo, yo lo puedo sentir, está tirando. ¿Ven? Al final de ese hilo había un absoluto. En su pequeña manera, aquel papalote era su absoluto. Entonces, él podía decir que estaba volando un papalote, aunque no lo podía ver. Pero él estaba agarrado de algo que lo tenía agarrado. Así es como un hombre, cuando él ha nacido de nuevo del Espíritu Santo, él está agarrado de algo que está anclado allá, y las tormentas no lo sacuden.
Él sabe que Él está bien. Él está anclado. Muy bien. Ahora, si estamos en nuestra pequeña barca, flotando por el mar solemne de la vida, como el gran poeta dijo, la vida no es un sueño vacío, y el alma que duerme está muerta, y las cosas no son como parecen. La vida es real y la vida es seria, y la tumba no es su meta. Pues polvo eres y al polvo volverás. No fue hablado del alma. Oh, yo pienso que eso es tan hermoso. Ahora, Longfellow escribió ese salmo de vida, ¿ven? Mientras navegando por el mar solemne de la vida, naufragado y desanimado, hermano, al ver se animará nuevamente. ¿Ven? Ahora, estamos embarcados, navegando el mar solemne de la vida, y Cristo para los barcos sobre las tormentas del tiempo, cuando las tormentas aumentan y están sacudiéndolos. Estoy contento de yo tener un ancla que me mantiene fijo allá en alguna parte. Aún la muerte misma no lo puede arrancar a uno de ella. Usted está atado a su absoluto. Cristo es nuestra ancla. ¿Qué es Él? Él es la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Luego, cuando sabemos que nuestras acciones están exactamente en línea con la palabra, sabemos que nuestra enseñanza es perfecta con la palabra, no añadiendo nada ni quitando nada, solamente la palabra, y vemos los mismos resultados que otros que se anclaron a la misma palabra, manifiestos en nuestra vida, luego nuestra ancla permanece firme. La vida de Cristo siendo reproducida casi en una forma encarnada en usted como fue en Cristo, porque era Dios en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. Y usted ve a Dios en usted mismo manteniendo ese mismo equilibrio en la palabra, exactamente como en Cristo. Y usted ve su vida. Las obras que yo hago también vosotros las haréis. El que cree, no el que pretende creer, ni el que piensa que cree, pero el que cree. El que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. ¿Por qué? Él está anclado a la misma roca. ¿Qué era la roca? La palabra, siempre. Usted está anclado allí. Es su estrella del norte cuando usted está perdido en el mar. Ustedes saben, tenemos muchas estrellas, pero hay una sola estrella verdadera, y esa no se mueve. Esa es la estrella del norte, porque está sobre el centro de la tierra. No importa si usted está en el lado de atrás, arriba, donde quiera que esté, esa estrella del norte permanece igual. Es su estrella del norte. Ahora, ¿ven ustedes? Hay muchas estrellas que se mueven de lugar en lugar, pero si usted está en el mar, pues cualquier marinero sabe, o cualquier cazador que recorre el bosque, sabe que la estrella del norte es su lugar. Eso es todo. Luego, es como su compás. Su compás no apuntará hacia Marte o Júpiter o alguna otra parte, apuntará hacia la estrella del norte. ¿Por qué? Ese es su absoluto. Oh, noten, su absoluto. Oh, voy a decir algo. Puedo sentir que está llegando. Noten, en esta ocasión yo me siento muy religioso porque esta es la seguridad. Noten, su compás solo puede apuntar hacia la estrella del norte. Solo hacia ella puede apuntar. Si es un compás legítimo, apuntará hacia la estrella del norte cada vez, ¿correcto? Luego, si usted tiene el Espíritu Santo, solo puede apuntar hacia la palabra. Nunca apuntará hacia una denominación. Nunca apuntará hacia un credo. Nunca apuntará hacia alguna otra parte. Apuntará directamente a la palabra. ¡Oh, quiero gritar! Noten, es algo adentro del hombre, latiendo. Cuando usted ve su estrella a lo lejos, Jesucristo, la palabra, y usted ve al Espíritu que está en usted, que no le permite moverse ni a diestra ni a siniestra. Ese es el único que puede. Él vino para tomar las cosas de Dios y mostrarlas, manifestarlas. Y Jesús dijo, Él hará exactamente las mismas cosas que yo digo. Él les revelará las cosas que están por venir. Les mostrará anticipadamente desde que lleguen aquí. Él tomará las cosas que son mías y se las mostrará. Luego les mostrará las cosas que están por venir. Juan 15. Nosotros vemos que Él muestra las cosas y Él toma las cosas que son de Dios y se las mostrará a usted.
y Él le revelará a ustedes las cosas que Jesús dijo. En otras palabras, Él aclarará la cosa. Coloque eso allá en un rinconcito para esta noche, porque eso es lo que vamos a usar en un poco de tiempo, dentro de poco, asegurándose, haciendo eso claro, seguro, ¿ven? Entonces usted sabe, si usted, su estrella del norte, la cual es la palabra para cualquier cristiano, cualquier cosa contraria a la palabra, miren, permítame decirle algo, escuchen bien esto. Esta es la revelación divina completa de Dios, su voluntad y la venida de Cristo. Y todo está aquí en este libro completo. Y si algo lo aparta usted de eso, tire lejos ese compás, porque solamente es un credo. Solamente es un organismo, solo es un papel que usted trae en su bolsillo o que tiene en un marco colgado en la pared de su cuarto. Es un credo. Hombres, busquen el compás que los apunta a la palabra. Amén. Notarán que cuando Pablo tuvo esta experiencia, él fue allá a alguna parte a Egipto y Arabia y estudió por 3 años. Gloria. Él tenía que estar seguro. Y cuando él pudo ver, cuando el Espíritu Santo le dirigió palabra por palabra, él podía escribir aquel libro a los hebreos y mostrarles a aquellos judíos. Seguro. ¿Por qué? Él estaba centrado. Ese compás del Espíritu Santo lo fijó directamente en la estrella del norte. Ahora, si usted tiene algo que lo está apartando de eso, mejor fuera que lo deje quieto. Correcto. Lo apuntará a su palabra y solamente a su palabra. Porque el Espíritu Santo vino para manifestar o vindicar la promesa de Dios. No existe credo que hará eso. No existe organización que hará eso. Ningún poder o ninguna otra cosa lo podrá hacer. Solamente el Espíritu Santo por la palabra. Y Él es el germen. Ahora tome usted un grano de trigo hermoso, pero no puede hacer nada, está muerto hasta que el germen entra en él. Entonces se producen muchos granos de trigo. Y Cristo es esa vida, ese absoluto. Y si el trigo no tiene ese absoluto en él, nunca se levantará. Si el trigo no tiene ese absoluto, puede ser muy hermoso por fuera, pero no puede vivir, porque en él no hay nada con que vivir. Pero cuando obtiene ese absoluto, puede mirar directamente en la cara de todos los críticos y decir, yo me levantaré nuevamente. ¿Por qué? Porque ya tiene el absoluto. Está en él. Tiene que levantarse nuevamente. Cuando si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Ese es aquel absoluto. Pero si usted tiene credos y todo lo demás mezclado allí, no se puede mezclar el aceite y el agua. Usted vaya y haga todo el esfuerzo que quiera. Nunca se mezclarán porque son dos químicas distintas. Y usted no puede hacer que se mezclen la Biblia y los credos, que son contrarios a la Biblia. Usted no puede hacer que se mezcle la denominación y la religión nacida libre o la salvación que es nacida libre. Porque tan seguro Dios solo lidia. Oh, de todas maneras lo voy a decir. Dios nunca se aparta de su programa. Él no puede, porque Él es infinito. Y me doy cuenta, ustedes saben, esto sale ante mucha gente, ¿ven? Pero Dios no puede apartarse de su programa. Él no puede hacer algún día y cambiarlo y hacer otra cosa y decir que Él estaba errado ese día. Dios no lidia con grupos de hombres. Dios lidia con un individuo, porque los hombres tienen distintas ideas. Cuando uno está hecho distinto en su naturaleza, Dios tiene que tomar a ese hombre y darle unas vueltas y sacarlo de sí mismo hasta que él lo mete en su naturaleza. Y entonces Dios lidia con esa persona. Fíjense bien a través de todas las edades. Noé y Moisés, los profetas, nunca hubo dos de ellos a la vez. Uno, constantemente, a través de todas las edades. Por lo tanto, si usted dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. Fíjense, como yo prediqué aquí en el tabernáculo no hace mucho. Allí estaba Acab y allí estaba Josafat. Y ellos iban a subir a Ramot de Galaad para hacer retroceder. Fundamentalmente estaban correctos. La tierra sí les pertenecía. Y el enemigo, los sirios allá, estaban llenando los vientres de sus hijos con el trigo que debían estar comiendo los israelitas. Propiedad dada por Dios. Así que fundamentalmente parecía correcto. Ve conmigo y vamos allá, los correremos de la tierra. Bueno, eso sonaba muy bien. Fundamentalmente estaba correcto, pero habían condiciones. O sea, va siendo un buen hombre, dijo, pero no deberíamos de consultar al Señor. Desde luego acaba que el recaído dijo, pues seguro, creyente fronterizo, usted sabe. Dijo, oh, ciertamente yo debería haber pensado en eso. Yo tengo 400 profetas hebreos. 400 de ellos que alimento, cuido de ellos. Son los mejores que hay en todo el país. Los mandaré todos.
Y todos ellos juntos de un común acuerdo dijeron, suban, el Señor está con ustedes. Fundamentalmente estaban correctos, pero no habían captado aquel absoluto. Luego, cuando él dijo, ¿no hay uno más? Dijo, sí, hay uno más, pero yo le odio. Él dijo, él siempre está hablando cosas malas de mí. Siempre. ¿Cómo podía él profetizar bien? Cuando toda la palabra, Elías, quien había sido antes de él, dijo a Acab, los perros lamerán tu sangre. Ahora, ¿cómo podía ese profeta vindicado decir algo que no fuera la voluntad de Dios? ¿Y cómo era que los perros se comerían a Jezabel y el excremento estaría en el campo para que no pudieran decir, aquí yace Jezabel? Una maldición así sobre un hombre, ¿cómo podía alguien más bendecir? Así es hoy en día. ¿Cómo puede un hombre bendecir estas cosas que todo el tiempo están llevando a la gente más lejos de Dios? Solo hay una cosa que se puede hacer. Si usted se tiene que parar solo, maldiga la cosa en el nombre del Señor y quédese con eso. Cuando usted está absolutamente, y usted dirá, pues hermano Branham, usted hace que la gente le odie. Dios me amará. Ese es mi absoluto. No se puede depender en un brazo humano. Uno tiene que depender de la palabra, lo que Dios dijo. ¿Cómo sabía Micaías que estaba correcto? Él tuvo una visión. Ellos también tenían una visión, pero la visión no cuadraba con la palabra. Y hoy es la misma cosa. Micaías comparó su visión con la palabra. Y entonces vio que él y la palabra caminaban juntos. Hoy día, si su visión es contraria a la palabra, déjela quieta. Porque es un absoluto errado. El absoluto de Micaías estaba exactamente con la palabra. Por lo tanto, él podía pararse y decir él lo que él, cuando ellos le pegaron en la boca y dijeron, ¿por dónde se fue el Espíritu de Dios? Dijo, lo descubrirás cuando estés sentado allá dentro de la cárcel. Él dijo, cuando yo vuelva en paz, pongan a este hombre en la prisión de adentro. Y cuando yo vuelva en paz, dijo Acab, yo lidiaré con este tipo. Oh, ahora Micaías, ¿qué de esto? Te van a cortar la cabeza cuando él vuelva. Micaías se paró firme, así como lo hizo Esteban. Amén. Igual dispuesto como cuando mi Señor caminó hacia la cruz. Le fue igual de fácil como cuando Daniel entró en el foso de los leones. O como cuando Sadrach, Mesach y Abednego entraron al horno. Absolutamente. Él se paró allí y dijo, si tú llegas a volver. ¿Por qué? Él estaba absolutamente. Si tú llegas a volver, Dios no me ha hablado a mí. Entonces que me corten la cabeza. Él tenía un absoluto. Él sabía que su compás, lo que lo había guiado a esta visión, estaba alineado exactamente con la estrella del norte. Sí, Señor. Su ancla resistió. Sí, la palabra y solo ella. Sí, su absoluto. Si usted tiene un absoluto en su vida. ¿Saben? Hubo un tiempo cuando la etiqueta tenía un absoluto. No puedo pensar en el nombre de esa mujer, pero toda la nación confiaba en lo que esa mujer decía. Se me olvida su nombre. Estaba escribiendo una nota aquí y no podía pensar del nombre de esa mujer, quién, lo que era. Pero hace algunos años tenían que ser esta mujer, lo que ella decía. Si ella decía que se usa el cuchillo en la mano izquierda, eso era, así era, ese era el absoluto. Ella era la respuesta de todo eso. Y si usted ponía el tenedor en la mano izquierda, entonces usted estaba absolutamente errado. ¿Cuál era su nombre? Emily Post. Oh, ese, seguro, sí, ese era. Ahora, usted estaba absoluto y ella era el absoluto de la etiqueta. Así tenía que ser. Como muchas cosas hallamos así. Pero hallamos ahora que eso ha pasado. Usted come la forma que quiere. Señor. Muy bien. Pero aquello era el absoluto de la etiqueta. Usted lo tenía que hacer de esa forma. Hubo un tiempo cuando Adolfo Hitler era el absoluto de Alemania. Lo que él decía. Cuando él decía, salten, ellos saltaban. Cuando él decía, maten, ellos mataban. Millones de judíos cuando él meneaba la cabeza. ¿Pueden ver ustedes lo que pasó con esa clase de absoluto? Parecía poder. Pero era contrario a la palabra. ¿Cómo sabe usted que era contrario a la palabra? Dios dijo, ¿no fue Balaán quien intentó menospreciar a Israel y maldecirla? Él dijo, yo lo veo como un unicornio. ¿Cuán justas son sus tiendas? El que te maldiga será maldito. El que te bendijere será bendito. Pareciera como que Hitler pudiera haber visto eso. Pareciera como que aquellos cristianos alemanes pudieran haber visto eso. ¿Ven? Aquel absoluto. Absolutamente contrario a la palabra. ¿Saben? Como ha sido dicho, el hombre, Dios hizo al hombre, pero el hombre hizo esclavos. Uno tratando de gobernar sobre el otro. Tenemos un gobernador, ese es Dios. Pero Hitler era el absoluto de Alemania. Mírenlo hoy. Ahora, ¿pueden ver lo que pasó? Era un absoluto errado, menospreciado. ¿Por qué? Era contrario a la palabra.
Y ahora, ¿ven ustedes dónde terminó eso? En desgracia. Y si su absoluto está en alguna organización, o en alguna sensación, o en algo más afuera de la persona de Jesucristo, usted llegará a la misma vergüenza, pero peor. Si su absoluto no es Cristo, ese es el único poste central de la vida humana, y Cristo es la palabra. No su iglesia, su palabra, la palabra. Sobre este absoluto edificaré mi iglesia, sobre Cristo la palabra. Hubo un tiempo cuando Mussolini era el absoluto de Roma. Yo no sé, yo pudiera haber leído un artículo, pudiera haber sido que lo leí en un libro, o alguien me lo contó. Pero cuando él estaba siendo entrevistado por Mussolini, él estaba quería traer a Roma al atleta, al atletismo. Y antes había una gran estatua por allí de él sobre atletismo. Está bien, Grecia tuvo esa idea hace muchos años. Roma siempre lo ha tratado de tener. Los atletas están bien, pero atletismo, pero recuerden, eso no tomará el lugar de Cristo. No importa cuán fuerte sea uno, eso no tiene nada que ver con el asunto. Él es todo el poder. ¿Ven ustedes sobre qué trató él de construir a Roma? Y trató de construir a Roma sobre el asunto de un absoluto, que él era el absoluto. Dicen que un día su carro, su chofer, llegó un minuto más temprano. Y él lo mató. Dijo, yo no dije que estuvieras aquí un minuto antes de las 9. Yo dije que estuvieras aquí a las 9. ¡Pum! Y lo mató. Yo no te quiero aquí un minuto antes. Yo te quiero aquí a las 9. ¿Ven? Fíjense qué absoluto él trató de hacer de sí mismo. Pero, ¿ven lo que sucedió? ¿Ustedes se acuerdan? Muchos de ustedes aquí, los viejos, quizás Roy Slaughter, y aún antes de eso, ¿recuerdan allá cuando yo les dije por medio de profecía? Un día allá en el edificio de los Oddfellows, antes de mudarnos para acá, yo dije, Mussolini llegará a un fin vergonzoso. Yo dije, en su primera invasión, él irá a Etiopía, y Etiopía caerá a su paso, pero él llegará a su fin, y nadie lo ayudará. En desgracia será enterrado. Ya está. Yo dije, hay tres sismos que se han levantado, nazismo, fascismo y comunismo. Yo dije, esos sismos darán vueltas y vendrán a ser uno. Será el comunismo. Miren, el comunismo quemará Roma. Ustedes mírenlo. Es una herramienta en las manos de Dios. Ellos piensan que están contra Dios y están trabajando juntamente con eso y no lo saben. Él los está usando como un títere. Son una herramienta en su mano. Así como hizo con Nabucodonosor y muchos más. Ahora noten. Ahora, hubo un tiempo cuando Faraón era el absoluto de Egipto. Pero fíjense dónde está eso hoy. ¿Ven? Todo ha fallado. Oh, son de una clase incorrecta, así que siempre fallan. Son absolutos hechos por el hombre. Usted no puede tomar un absoluto hecho por el hombre. A mí no me importa si es un presidente, si es un dictador, si es un rey, si es una iglesia, si es una organización, si es un credo. Cualquier cosa de esas perecerá, así como todos los absolutos de esa misma clase a través de las edades. Podemos mirar al pasado. Miren al pasado. Fíjense en los hombres que confiaron en los emperadores. Fíjense en los hombres que confiaron en los dictadores. Fíjense en los hombres que pusieron su esperanza en esas clases de absolutos. Miren dónde están hoy. Ahora, demos media vuelta y fijémonos en los hombres que pusieron sus esperanzas en la Biblia, sobre la palabra de Dios, y la tuvieron como un absoluto. Fíjense en dónde están ellos hoy. Pablo les da una reseña breve de ellos en Hebreos el capítulo 11, lo que ellos hicieron. Cómo conquistaron reinos, hicieron justicia y demás. Y ellos anduvieron en pieles de ovejas y pieles de cabras, de los cuales el mundo no era digno. Esperando en gloria esa gran resurrección. Bien. Porque ellos, algunos de ellos no tuvieron estos milagros. Y de todas maneras entregaron sus cuerpos, esperando la resurrección. No les importaba terminar con sus vidas. Ellos querían continuar y sacrificarse para que pudiesen obtener esa resurrección. Y eso es lo que hicieron. Ahora, absolutos, estamos hablando. Absoluto. ¿Saben? Nuestra Corte Suprema es un absoluto. Es un absoluto. Es el punto final de todas las disputas en esta nación. Correcto. Su decisión es un absoluto en nuestra Corte Suprema. Correcto. Oh, yo sé que a veces no nos gusta, pero es un absoluto de todas maneras. Sí, señor. Que si no tuviéramos eso, ¿entonces qué? Pero ese es un absoluto. Seguro que lo es. ¿Por qué? Es que nuestra nación está atada a eso.
Cuando esa Corte Suprema por fin hace su decisión final, eso es. No hay, ¿a dónde va a ir a usted después de eso? Usted se conforma con su decisión, eso es todo. Pues tiene que hacerlo. Ellos son la última palabra, ellos son el amén. Usted puede someterlo a juicio en cortes locales de la ciudad, usted lo puede someter a juicio con el magistrado, luego ir a la federal, a toda clase de cortes y a cortes federales. Pero cuando hemos llegado a la Corte Suprema, se acabó. Correcto. Unas veces no nos gusta, decimos, bueno, a mí no me gusta su decisión, pero trate usted de apartarse de eso una sola vez. Ese es el absoluto de la nación. ¿Y qué si no tuviéramos eso? Sí. Debemos tener un absoluto. Toda persona debe tener uno. Usted tiene uno. Pero lo que estoy tratando de decir es poner una base y mostrarle lo que son los absolutos. Ahora, la Corte Suprema de la Nación es el absoluto de la nación. Ese es el último paso en cualquier clase de disputa. Ellos lo arreglan. Lo que ellos dicen eso es, hay un absoluto en un juego de béisbol. Ese es el árbitro. Oh, sí. Algunas veces no nos gusta su decisión tampoco, pero es así de todas maneras. El árbitro, su decisión es la última palabra, correcto. No importa lo que otros digan. Si él dice que es un strike, es un strike. Correcto. Ciertamente. No importa lo que otros digan, eso no tiene nada que ver con el asunto. Pensemos en esto. Si usted, yo no voy a los juegos de béisbol, pero simplemente apunté eso. Un árbitro, él es el absoluto en el juego de béisbol. Uno de ellos dice, esa fue una bola. Otro dice, eres un mentiroso. Este dice, no, es de esta manera. Él debiera ser de esta manera. El árbitro dice, strike. ¿Ven? Los demás toman su asiento y se sientan. Se quejan algunos de ellos, pero me imagino que lo abuchean en sus corazones y cosas, pero de todas maneras es un strike. ¿Por qué? Es la última palabra. La primera base dijo, ¿usted sabe eso? Eso pasó. El otro, ¿usted sabe que eso estaba errado? Él diría, ¡strike! Allí termina todo. Entonces cállense, cállense y vuelvan a su lugar. ¿Qué si no hubiera árbitro en el juego de béisbol? ¡Válgame! ¿Se imaginan ustedes qué clase de juego sería? Uno diría, fue un strike. Otro diría esto, otro diría aquello, otro diría, es mentiroso. Estarían discutiendo y peleando. Para tener un juego de béisbol, uno debe tener un absoluto. Él sale allí y no importa si usted no le gusta o qué, él es el absoluto de todas maneras. Él es el absoluto. Su palabra es la última. No importa qué diga usted al respecto. Es de esa manera. Ahora, si no lo tuvieran, todo el juego sería un caos. ¿Correcto? ¿Cómo sería la nación si no hubiera una corte federal? Si no hubiera una corte suprema en esta nación, ¿a dónde iría? ¿A dónde se iría? La nación estaría en un caos. Si no hubiera un árbitro en el juego de béisbol, pues no se lanzaría ni la primera pelota, pues alguien estaría discutiendo. Alguien estaría parado allí, tal vez él realmente pasó sobre la base del bateador y el otro diría, no pasó allí. Ahí lo tiene usted. La primera pelota lanzada comenzarían a discutir sobre eso. Uno diría, eso fue un strike. Ellos dirían, no fue un strike, ¿ven? Se debe tener a alguien a quien está sujeto a ese juego. Y ese es el árbitro. Cuando él dice strike, es strike. Si él dice bola, es bola. Lo que él diga, eso es. Así es. Y si no lo tuviera, no habría juego. Permítame mostrarles otro absoluto. Es la luz roja. Una luz roja. Cuando usted dice alto, significa alto. Usted la pasa, usted va a pagar por eso. Pero si esta ciudad no tuviera luces, luces rojas, ¿qué clase de ciudad sería? Debe tener un absoluto. No me importa lo que el policía dijo a alguien más parado allí. Ellos son secundarios. Si alguien puede probar que usted pasó la luz en verde, a mí no me importa lo que el policía dijo, estaría errado. Cuando la luz dice siga, eso significa siga. Ese es el absoluto. Usted puede probar eso. La luz dijo siga. El policía pudo haber estado parado en alguna parte, tal vez en el alcalde de la ciudad, en alguna parte. Eso no cambia la cosa. Si usted tiene la prueba de que era siga, usted sigue. Y si alguien le pega, es culpa de ellos. Usted puede probarlo, correcto. Nosotros podemos probar de qué estábamos hablando, de lo que estamos hablando, correcto. Ahora, ¿qué tal si no hubiera luz roja? No llegaría a un cruce y vean cómo sería. Uno diría, mira, apártate de mi camino, tengo prisa, tengo que llegar al trabajo, ya voy tarde. Yo voy a pasar ahora mismo. Otro día, solo piensas que tú lo vas a hacer porque yo soy el que va a pasar, porque yo estaba aquí primero.
y puedo ver una mujer bajarse y arreglarse el cabello. ¿Qué si no tuviéramos una luz roja? ¿Qué embotellamiento de tráfico tendríamos? Es lo que pasa con las iglesias, ¿ven? Correcto. Por eso es que tenemos tal embotellamiento denominacional. Eso es exactamente correcto. Nadie está logrando nada. Todos están parados discutiendo. Aquí está la luz de Dios. Cuando ella dice siga, usted siga. Cuando ella dice alto, hasta aquí no más. Entonces paremos. Correcto. En eso estamos basados. Eso, esa palabra. No lo que algún grupo de hombres ha dicho o lo que ha dicho algún otro grupo de hombres. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¡Vamos! Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ustedes saben, tan buena como es la educación, pero Jesús nunca requirió eso. Correcto. Tan buenas como son las iglesias, los edificios, Él nunca requirió eso. Tan buenos como son los hospitales. Las iglesias construyen hospitales. Eso está bien, agradecemos eso, pero Él nunca requirió eso. Le dijo a la iglesia, predica el evangelio. Y el evangelio no vino solamente en palabras, sino en poder y manifestación de la palabra. Pablo así lo dijo. Entonces vayan y manifiesten el evangelio. Oh, hermano. Si fuera de esa forma, estamos viviendo hoy en un grupo cuando tenemos los mejores doctores que jamás hemos tenido. Tenemos las mejores medicinas con los que se han ejercido. Ustedes saben eso. Y nosotros honramos a esos hombres. Oramos por ellos. Yo lo hago. Y espero que ustedes también. Esos hombres, quienes con su entendimiento de sentir, ellos tienen dos sentidos con los cuales trabajar, son la vista y el tacto, y ellos y el oír. Ellos trabajan por el sonido del corazón, o el sentir de un tumor, o algo, o la vista de algo que pueden ver, una enfermedad diseminada, o algo en la cara, el que está cubriendo la cara, o alguna parte del cuerpo. Ellos trabajan sobre estas cosas. Porque eso es, ellos tratan de tomar medicinas y lo suficiente que matará eso, que no lo mate a usted, y etcétera. Ellos, es el negocio trabajar con eso y nosotros agradecemos, eso está muy bien. Pero tenemos los mejores doctores, la mejor medicina, los mejores hospitales y más enfermedad que nunca. Tenemos más incredulidad que nunca. Sí, señor. Exactamente. Los ministros se han organizado, tienen grandes denominaciones y aceptan de todo y demás. Y solo por hacer un miembro de iglesia cualquiera. Y son pasados por algún seminario como un pollo de incubadora y ellos empollan por una maquinaria que los saca así. Y algunas veces no saben más acerca de ellos que lo que uno tentó te sabe acerca de una noche egipcia. Los sacan así y lo tienen, ¿ven? Oh, lo que necesitamos en nuestras iglesias es un hombre que tiene un absoluto. Lo que necesitamos en la iglesia metodista, en la iglesia bautista, en la iglesia pentecostal, en la iglesia presbiteriana es un absoluto. Un hombre de Dios que se mantendrá atado a la palabra y a Cristo, que pueda traer a esa congregación bajo esa condición donde cada miembro camine en la condición de esta palabra, viendo esa palabra manifestada, siguiendo. Estas señales seguirán a los que creen en todo el mundo. Y dijeron, eso se acabó. Jesús dijo, y por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Aún no hemos llegado a todo el mundo y estamos lejos de llegar a toda criatura. ¿Hasta cuándo? A todo el mundo. ¿A quién? A toda criatura. ¿Qué sucederá? Estas señales seguirán a los que me creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese es el absoluto, aferrado allí, la palabra. Esa estrella del norte, ese compás que se queda con ella. Eso es lo que necesitamos. Pero hemos salido y construido instituciones, organizado a la gente, aceptado a miembros, y hemos discutido con los bautistas porque ellos no creían de nuestra manera, y los metodistas porque ellos no lo hacían de esta manera, y hemos empollado un seminario más grande, y hemos construido iglesias más grandes, tenemos bancas más lujosas y un órgano más grande, etcétera, y una multitud mejor vestida. Tenemos al alcalde y los demás en su iglesia. ¿Y qué tenemos? Mucha gente atada a un absoluto denominacional. ¡Muerte! ¡Oh, que no sea así! Si yo muero en mi camino, mi absoluto es Jesucristo. En eso yo creo. Si todos me dejan. Quien dijo el doctor Davis me dijo, Billy, si tú predicas una cosa como esa, tú se lo predicarás a los postes de la iglesia. Yo dije, entonces yo estaré predicando la palabra de Dios a los postes, porque Dios es capaz de levantar hijos a Abraham a uno de estos postes. Correcto. La palabra de Dios es verdadera. Dijo, ¿tú crees? Yo dije, ese no es mi negocio. Es mi negocio el mantenerme fiel a la palabra. Correcto. Dijo, ¿tú piensas que puedes hacerle frente a un mundo educado con una teología de sanidad divina? Yo dije, no es mi sanidad divina, es su promesa. Él es quien dio la comisión.
Oh, yo recuerdo cuando él bajó allá en aquella gran luz, estando parado en aquella, en las aguas de los, en junio del 33, cuando él dijo, como Juan el Bautista fue enviado y precursó la primera venida de Cristo, yo te envío a ti con un mensaje al mundo para precursar la segunda venida de Cristo. Y esto ha dado vueltas al mundo cuando fuegos de avivamiento han sido encendidos en casi toda montaña por casi 15 años. Sanidad divina por todas las naciones, y el poder y la resurrección, restauración. Y ahora yo creo que está a punto de llegar a un clima final para producir una fe que raptará a la iglesia a la gloria. Y eso ya hacen los mensajes. Estamos realmente en el tiempo del fin. Hemos hablado sobre esto y todo, pero la cosa ya está sobre nosotros. Escúchenlos. Sí, Señor. Aquí hay uno. Correcto. La luz roja, como he dicho, arregla el asunto. Eso es todo. La luz roja nos dice quién puede seguir. No importa lo que alguien más dice. Es lo que la luz roja dice. En verdad se puede tener un embotellamiento de tráfico si no se tiene. Si no, se le hace caso a la luz roja. Debe haber un absoluto. Sí, Señor. Igual con la iglesia, tiene que haber un absoluto. Para la gente en la iglesia uno debe tener un absoluto. Pero hoy cada iglesia tiene su propio absoluto. ¿Ven? Ellos no tratan de tomar. Nosotros los bautistas creemos esto. Nosotros los metodistas creemos esto. Nosotros los presbiterianos creemos esto. Nosotros los pentecostales creemos esto. Eso está bien, pero ¿qué, por qué no toman el resto de ella? ¿Qué pasa con el resto de ella? Nosotros los bautistas creemos en la inmersión, eso es bueno. Pero entonces, ¿qué del bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué de hablar en lenguas? ¿Qué de los dones de sanidad? ¿Qué de la profecía? Oh, no, nosotros no, eso fue para otra. Oh, hermano. Pentecostales, ustedes dicen, bueno, nosotros creemos en hablar en lenguas como la evidencia. Seguro, hablar en lenguas está bien, pero eso aún no es la evidencia. Mucha gente habla en lenguas, eso es verdad, y hasta allí es donde llegan, donde ellos llegan. El diablo puede personificar cualquier don que está en la Biblia. Pablo dijo, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, si yo entregase mi cuerpo para ser quemado como sacrificio, si yo vendiera todos mis bienes para alimentar a los pobres, y si tuviese fe para mover montañas, si yo fuese al seminario y aprendiese toda la ciencia que se puede aprender, aún no soy nada. Es la persona de Cristo. ¡Cristo! Recíbanlo a Él. Y ustedes no pueden recibirlo sin recibir su palabra. La palabra tiene que venir primero. Luego la vida viene a esa palabra y manifiesta esa palabra. ¿No dijo Jesús, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean? Fue la palabra de Dios siendo manifestada. Dios estaba en Cristo reconciliando, expresándose a sí mismo al mundo. Lo que Él era. Ese era el absoluto. Ese era el absoluto eterno allí. Entonces usted dice, ¿ese es el eterno, hermano Brana? Él era. Entonces, ¿qué de hoy? Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. El mismo absoluto. Muy bien. Cada uno tiene su propio absoluto. Oh, hermano. Es así como fue en los días de los jueces. Cada hombre hacía lo que le parecía correcto a su modo de ver. En los días de los jueces, cada hombre tenía su propio absoluto. Él hacía lo que deseaba hacer y así es ahora. Cada hombre oraba correctamente a su modo de ver. Ahora, ¿saben ustedes la razón por la cual hacían eso en jueces? Esto pudiera sorprenderles un poco, pero la razón de que ellos hacían así en los jueces fue porque en aquellos días no tenían un profeta a quien la palabra del Señor pudiera llegar. Así que cada hombre podía hacer lo que deseaba hacer a su modo de ver. Y eso es exactamente lo que ha sucedido hoy. Nosotros no tenemos profeta en estos días de denominaciones, pero Dios nos prometió uno. Él lo hizo. En los últimos días, Él se levantaría y enviaría a Elías nuevamente a la escena. Y Él volvería los corazones de los hijos una vez más a la fe de los padres, una vez más al Pentecostés original. Ustedes saben que lo dijo. Y yo sé que ustedes se referirán, como Él lo hizo allí a Juan, allá en el Mateo capítulo 11 y el versículo 6, creo que es. Cuando ellos dijeron, ¿quién piensa que era este hombre, este Juan? Él dijo, sí, lo podéis recibir. Este es aquel el cual fue dicho, he aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz. Eso es Malaquías 3, no Malaquías 4. Pero recuerden, si ese fue Malaquías 4, entonces la palabra falló. Porque Él dijo que en ese tiempo todo el mundo sería quemado y que los justos caminarían sobre las cenizas de los malvados. No, no lo enreden, hermanos. Hagan que diga exactamente lo que ella dice. Correcto. Él prometió esto en los últimos días y estará justamente entre nosotros. Recuerden, cuando los jueces, cada hombre hizo como él quería. No había ningún hombre. Ningún hombre podía hacer que la palabra viviera. No había profeta. La palabra del Señor siempre viene al profeta. Es correcto. Y él siempre es odiado. Solamente un grupito pequeño le ama. ¿Ven?
Pero quiero decir, siempre ha habido eso. Dios no cambia sus principios. Él no puede cambiar y ser Dios. Si Dios alguna vez dice algo o hace algo, Él debe hacerlo igual la próxima vez. Cuando esas crisis llegan, si Él no actúa la segunda vez como Él hizo la primera vez, Él actuó mal la primera vez. ¿Y quién acusará a Dios de actuar mal? ¿Quién es usted que puede imputar pecado a Dios? Eso es lo que dijo Jesús. ¿Cuál de ustedes me puede acusar de pecado? ¿Qué es pecado? Incredulidad. El que no cree ya es condenado. ¿Cuál de ustedes me puede mostrar que yo no he cumplido todo lo que el Mesías debiera hacer? Nadie dijo una sola palabra. Él lo había hecho. El Mesías era un profeta. Y él había probado que él lo era. Habían tenido un profeta por centenares de años, desde Malaquías, y él se levantó en la escena. Él era un místico para la gente y una piedra de tropiezo para su iglesia. Porque él dijo, aquí yo pongo en Sion una piedra angular, un precioso probado, una piedra de tropiezo. Sí. Pero el que creyere en él no será avergonzado. Eso era, estaba él. Y ellos cumplieron exactamente la escritura. Pero aquellos que le creyeron tenían un absoluto. Martita, cuando ella vio a Lázaro salir de la tumba, ella supo quién era ese. Aún antes que lo hiciera, ella tenía el absoluto de saber. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios que habría de venir al mundo. Aún ahora, aunque mi hermano esté muerto, solo habla la palabra. Dios lo hará. ¿Ven? Ella estaba absolutamente segura. Cuando él dijo eso, y ella lo decía de corazón, él dijo, ¿a dónde lo han enterrado? Ven y ve. Allí estaba parado él con una visión, porque él dijo, yo no hago nada hasta que mi padre me lo muestre. San Juan 5:19. Lo envió lejos de él. Se fue de la casa de Lázaro. Ellos enviaron por él para que viniese a orar. Él sabía que Lázaro iba a morir, y después de un tiempo, él dijo, nuestro amigo Lázaro ha muerto. Y dijeron, bien. Él dijo, está muerto, y por el bien de usted, yo estoy contento de no haber estado allí. Ellos le hubiesen estado pidiendo que orara por él. Luego él volvió a decir, pero yo voy a despertarlo. Oh, hermano. No dijo, yo iré a ver qué puedo hacer. Sino, voy a despertarlo. ¿Por qué? El Padre ya me mostró lo que debía hacer. Fue a la tumba, allí estaba parado un hombre, allí estaba parado Dios en carne, que pudo haberle dicho a la piedra, disuélvete, y se hubiera disuelto. Pero él le dijo a las mujeres, esas pobres mujercitas, esas mujeres jóvenes, les dijo, quiten la piedra. Usted también tiene que hacer algo. Y ellas quitaron la piedra y estaba tan hediondo que ellas se enfermaron. Ahí se mantuvo, él parado. Oh, hermano, yo puedo ver, él enderezó su cuerpecito tan pequeño, porque la Biblia dice que no había hermosura en él para que le deseáramos. No era mucho como para ver. Así como David, él fue escogido como rey cuando apenas era un muchacho pequeño. Todos aquellos tipos enormes dijeron, no se vería el bonito con la corona en su cabeza. Toma a este hijo mayor, dijo Isaí. Samuel dijo, Dios lo ha rechazado. Trajo todos sus hijos. Dijo, no tienes alguno. Tenemos uno, pero él no se vería como rey. Pues él es un muchachito muy pequeño, rojizo, con hombros encorvados. Vayan a traerlo. Y cuando él entró caminando delante del profeta, el espíritu cayó sobre él. Él corrió con el aceite y se lo vació en la cabeza. Dijo, este es su rey. Eso es, sí, señor. Allí estaba Jesús de pie con hombros encorvados, quizás volviéndose canoso cuando él ni siquiera había pasado los 30 años. La Biblia dice que parecía de 50 años. Y dices que tú has visto a Abraham. Él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Oh, hermano, San Juan 6. Luego hallamos que aquí estaba parado frente a la tumba. Él sabía que esa visión tenía que cuadrar. Él sabía que tenía que suceder. Quiten la piedra. Estaba hediondo, envuelto en ropa fúnebre. Había estado muerto por 4 días. Su nariz ya se le había hundido en ese tiempo. Y estaba él parado. Derezó su cuerpecito. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque estuviera muerto, vivirá. Dígame de un hombre que pudiera hacer una afirmación como esa. El que vive y cree en mí jamás morirá. ¿Crees tú esto? Le dijo, sí, señor. Que él aparentemente le había fallado a ella. Cuando ella lo llamó, él no fue. Ella le habló nuevamente, él no fue. Pero aquí ella dice, yo sé que tú eres el Cristo que habría de venir al mundo. Dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días. ¿Por qué? ¿Qué? Cristo tenía el absoluto. Había visto la visión. No podía fallar. Correcto. No podía fallar. Él estaba absolutamente seguro. Y Marta estaba absolutamente seguro. Ella lograba que él reconociese lo que ella creía que él era, ella obtendría lo que había pedido. Correcto. Allí estaban ellos, el absoluto. Eso cuadraba con la palabra. Y eso era todo. Todo hombre hoy en día hace lo que le parece bien a su modo de ver, porque no hay profeta. Fíjense en los días de los jueces. Fíjense, los días cuando, yo creo que fue Elías o Eliseo uno. Sí. Que el niño muerto,
la mujer sunamita. Ella hizo, Elías era el hombre de Dios de aquel día. No solo un buen maestro inteligente, pues él era un anciano que caminaba por allí. Si usted, si viniera tocando a su puerta hoy, usted probablemente lo correría. Toda una nación lo odiaba. Jezabel y todos los demás lo odiaban. Ella estaba sentada en la Casa Blanca y hacía que todas las mujeres hicieran lo que ella hacía. Y todas las demás tenían como, la tenían como modelo. Y acá era movido, su cabeza era movida por el poder de ella. No le hemos fallado por mucho en este día. Está casi igual. Allí lo tienen. Todos estaban en esa carrera de popularidad y todos estaban bien arreglados. Pero aquella viejita sunamita, no mujer sunamita, pero la pequeña, sí, yo creo que ella es la sunamita. Cuando ella vino y vio que ese era poder estaba en Elías, ella dijo, yo percibo que él es un hombre santo. Y cuando ese niño estaba tendido a muerte, ella dijo, ensilla esa mula y no vayas a parar. Ella fue allá, ya sabía, y a mí me gusta, eso es la forma en que vino. Ella llegó hasta su absoluto, a su poste de amarre. Elías dijo, aquí viene la sunamita. Está afligida, pero yo no sé qué está mal. Yo no le muestro todo a sus siervos, solo lo que él quiere que sepan. Así que él dijo, su corazón está afligido. Yo no sé. Él dijo, Jesse, corre, investiga qué viene, qué está mal. Él dijo, está todo bien contigo, está bien todo con tu esposo, está todo bien con tu hijo. Fíjense en ella. Oh, hermano. Esto es, ella dijo, todo está bien. ¿Por qué? Ella había llegado a su absoluto. Todo está bien. Y ella se arrodilló. Primero cayó a sus pies y Jesse la levantó. Eso no estaba bien ante su amo. La levantó y ella comenzó a contarle. Ahora, él ahora no tenía un absoluto. Él sabía que había tenido poder por medio de la visión para darle su hijo. Pero ahora, ¿qué podía él hacer? Él tomó su báculo y fue allá al cuartito, puso, cerró las puertas, sacó a todos los demás. Él caminó de acá para allá en el cuarto. Tenía un absoluto, si tan solo podía hacer contacto con él. De acá para allá, para arriba y para abajo en el cuarto. Oh, hermano. De repente sintió que algo le pegó. Él se tendió sobre el niño. Se levantó de nuevo, se alejó. El niño como que se movió, se calentó. Él se levantó y anduvo de acá para allá. Él hizo un buen contacto con el absoluto. ¿Qué fue? Señor, ¿qué dices que haga? Sin duda, cuando él se volteó, él vio una visión. Ese niño corría jugando, saltando la cuerda, algo, una cosa como esa, jugando. Él se tendió sobre el niño. Se puso su nariz, sus labios sobre sus labios. Y el poder de Dios levantó al niño a vida. ¿Qué fue? El absoluto de la mujer era un profeta. Y el absoluto de ese profeta era Dios. Juntos con la palabra, yo soy la resurrección y la vida, el poder de Dios, aquel creador. Ella levantó nuevamente al niño. La razón por la que todo hombre hacía según su parecer era porque no tenían profeta al que pudiera llegar la palabra del Señor. La palabra y los profetas faltaban en ese día. Oh, yo he visto mi conversión del día en que vivimos. Estoy tan contento que Dios se apoderó de mí antes que la iglesia. Probablemente sería un pagano. Sí, Señor, yo, toda esta conglomeración de enredos y todo el mundo. Bien, ven acá y únete a la nuestra. Y si no lo haces bien, puedes levantar tu carta e irte con la otra. ¿No te das tu carta a nuestro compañerismo? Yo creo que hay una sola carta. Eso es cuando Cristo escribe su nombre en el libro de la vida del Cordero. Solo en ese es que está. Cuando vi todas las denominaciones, nuestro pasado era irlandés, que antes era católico, y yo había visto que eso era corrupto y podrido. Yo fui a cierta iglesia denominacional aquí en la ciudad. Ellos dijeron, oh, nosotros somos el camino, la verdad y la luz, nosotros lo tenemos todo. Yo fui a otra allá en New Albany, oh, hermano, esos tipos allá, esos no saben de qué están hablando. Los católicos dijeron, todos ustedes están errados. Yo pensé, oh, hermano, yo jugaba con un niño luterano, y yo pensé, un muchacho alemán luterano, yo fui, ¿a dónde se hizo la iglesia? Yo voy a esa iglesia. Fui allá, me di cuenta que ellos decían que eran el camino. Fui donde el hermano Dale, la bautista Emanuel, o la primera bautista. Ellos dijeron, este es el camino. Después fui allá a la iglesia irlandesa. Ellos dijeron, pero este es el camino. Oh, hermano, estoy tan confundido. Yo no sé qué hacer. Pero yo quiero enderezarme. Yo no sabía qué hacer. Yo no sabía cómo arrepentirme. Yo escribí una carta. Yo pensé, lo he visto a él en el bosque. Yo le escribí una carta. Yo dije, estimado señor, yo sé que usted pasa por aquí esta vereda. ¿Por qué? Porque yo he estado sentado aquí cazando ardillas. Sé que pasa por aquí, que usted pasó por aquí. Así que yo quiero que usted, lo quiero decir algo. Yo pensé, ahora espere un momento. Yo nunca vi a nadie. Yo no quiero hablar con él. Yo 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 pensé, ahora, no sé cómo hacerlo. Fui al cobertizo y me arrodillé en el agua, mojado, y el carrito viejo estaba estacionado allí, todo chocado. Yo dije, yo creo que he visto una foto, yo creo que ellos ponen sus manos así. Me arrodillé. Y dije, ahora, ¿qué voy a decir? Hay una manera en que se debe hacer esto, y yo no sé. Yo sé que hay una manera de abordar cada cosa, y yo no sé.
Y puse mis manos así. Yo dije, estimado Señor, yo deseo que usted venga y hable conmigo por un momento. Le quiero contar cuán malo soy. Puse mi mano así. Yo escuché, la gente dice, Dios habló conmigo. Y yo sabía que él hablaba, porque yo lo había oído cuando era un niño, diciéndome que no debiera hacer demás, que no bebiera y demás cosas. Él no me contestó. Yo dije, tal vez me debía poner la mano de esta forma. Así que, estimado Señor, yo no sé exactamente cómo hacer esto, pero yo confío que usted me ayudará usted. Y cada predicador me decía que vinieran a unirme a la suya y se paraban y decían que habían aceptado a Jesucristo y que creían en el Jesucristo era el Hijo de Dios. Los diablos creen la misma cosa. Así que yo pensé, yo necesito tener algo mejor que eso. Así que yo estaba sentado así. Leí donde Pedro y Juan pasaron por la puerta llamada Hermosa y había un hombre cojo desde su nacimiento. Dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo. Yo sabía que no tenía eso. Así que yo estaba tratando de hallar cómo hacerlo. Yo no sabía cómo orar. Juntaba mis manos, luego me acostaba así. Por supuesto, Satanás llegó entonces a la escena. Dijo, ya ves, has esperado demasiado. Ya tienes 20 años de edad. Ya no hay por qué intentarlo ahora. Has hecho. Entonces me quebranté todito y comencé a llorar. Entonces, cuando yo me quebranté mucho más, yo dije, voy a hablar. Si usted me habla, si usted no me habla, voy a hablar con usted de todas maneras. Así que yo dije, yo no sirvo para nada. Estoy avergonzado mismo. Señor Dios, yo sé que usted me escuchará en alguna parte. ¿Me escucha usted? Y estoy avergonzado de mí mismo. Estoy avergonzado de no cumplir con usted. En ese momento alcé la vista y una sensación muy rara vino sobre mí. Aquí venía una luz moviéndose a través de la habitación y formó una cruz así. Y me habló una voz que nunca había oído en mi vida. Yo la miré, estaba todo frío, entumecido de miedo. No me podía mover. Me paré mirándola y se fue. Yo dije, Señor, yo no entiendo su lenguaje. Yo dije, si usted no me puede hablar, no puede hablar el mío y yo no entiendo el suyo, si usted me ha perdonado, yo sé que supuestamente estoy identificado allí en esa cruz, en alguna forma que mis pecados supuestamente deben yacer allí. Y si usted me perdona, regrese y hable conmigo en su propia lengua. Yo entenderé por medio de eso si usted no puede hablar mi lenguaje. Yo dije, usted permita que eso vuelva una vez más. Allí estaba nuevamente. Válgame Dios. Allí obtuve yo un absoluto. Amén. Sí, Señor. Sentí como que una carga de 40 toneladas fue levantada de mis hombros. Yo caminé por allí a través de ese entablado, ni siquiera tocaba el suelo. Mamá dijo, yo no sé qué pasó. Allá atrás había una vía del ferrocarril. Yo corrí por toda esa vía saltando en el aire tan alto como podía. Yo no sabía cómo desahogar lo que sentía. Oh, si yo hubiera sabido cómo gritar. Yo estaba gritando, pero a mi manera, ¿ven ustedes? ¿Qué era? Yo había anclado mi alma en un refugio de descanso. Eso lo resolví. Ese era mi absoluto. Yo había hallado algo allí. No algo mitológico o alguna idea. Yo había hablado con el hombre. Yo había hablado con aquel hombre que me dijo que nunca bebiera o fumara, ni que hiciera alguna cosa que me mancillara con mujeres, etc. Pues cuando yo tuviera más edad, un trabajo que debiera llevar a cabo. Tendría un trabajo que llevar a cabo. Yo había hecho contacto con él. No la iglesia. Había contacto con él. Con él. Sí, señor. Él era aquel. Como un individuo aquí en el Kiwanis o los que estaban hablando. No hace mucho, después de la Primera Guerra Mundial. Allí estaba parado el hermano Funk. Fue un soldado. Este dijo que él estaba, esto fue un poco, suena un poco chistoso, pero este no es lugar para decir chistes. Él dijo, capitán nos llevó allá y dijo, todo el país está infestado con japoneses. Mañana, muchachos, vamos a entrar, tenemos que tomarlos. Dijo, recuerden, hay muchos de nosotros parados aquí que no estaremos aquí mañana. No estarán aquí mañana. Vamos a entrar en la mañana al alba, dijo. Ahora, cada uno reúnase con su religión. Este tipo dijo, yo no tenía ninguna religión. Y dijo, yo estaba allí parado y todos los demás. Dijo, aquí venía un capellán, se fue por este lado, un protestante se fue por este lado, el judío por este lado, el católico por ese lado con su capellán. Y yo estaba allí parado. Dijo, el oficial al mando me dijo, muchacho, es mejor que vayas con tu religión. Dijo, yo no tengo ninguna. Dijo, más vale que consigas alguna, porque la vas a necesitar enseguida, estoy seguro. Y dijo que en ese momento él vio un grupo que pasaba y eran católicos. Dijo que se acercó y le dijo al sacerdote, ¿me puede usted dar algo de religión? Dijo, ven pues. Dijo, pues, él fue y hizo un católico de mí. Allí en New Albany estaba John Howard y un grupo de verdaderos católicos sentados allí. Ustedes saben, como este hombre que estaba contando esto. Y él dijo, al día siguiente en el combate, él estaba hablando sobre cómo era. Entraron en combate cuerpo a cuerpo y que se estaban apuñalando con cuchillos y gritando y cortándose y acuchillándose. Dijo que se mezclaron las líneas y entraron el uno tras el otro. Los japoneses los dejaron entrar directamente, así que aquellas grandes ametralladoras estaban rugiendo de ambos lados, un combate cuerpo a cuerpo. Dijo, de repente yo me paré así, dijo, todo era gritos y la pelea continuaba, no se podía ni oír a sí mismo. Dijo, allí hay sangre. Él dijo, yo vi, era mi sangre. Dijo, mire aquí, había un hueco en mi costado. Él dijo, era mi sangre. Dijo, yo, ¿sabe usted? Yo, y un verdadero,
Mi amigo católico, ahora yo tan solo digo esto por broma, pero un verdadero leal católico dijo, ¿has dicho un Ave María? Dijo, no, señor. Dijo, esa era mi sangre. Yo no quería ninguna secretaria. Yo dije, yo quiero hablar con el hombre principal. Dijo, esa era mi sangre. Y yo pienso que más o menos así es. Sí, señor, así es como es. Debemos tener un poste de amarre, un absoluto. Yo no tenía tiempo para su secretaria, dijo él. Yo quería hablar con él. Y así es, hermano. Cuando un hombre viene a Cristo, usted no quiere tomar la palabra de un predicador, de algún secretario o alguna otra cosa. Ustedes protestantes no tomen esto, aquello, lo otro. Vayan a ese absoluto hasta que estén anclados allí por el nuevo nacimiento, siendo nacidos de nuevo y llenos del Espíritu Santo. Y ustedes vean la Biblia siendo manifestada en humildad y amor a través de su vida. Oh, entonces ese es su absoluto. Sí, señor. Leí en la palabra donde... Él es la palabra. Cuando la iglesia alemana dijo, es de esta forma, y la metodista, y la bautista, y la católica. Pero yo leí en la palabra donde él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Escuchen ahora, ya terminando. Ahora, el católico dice que él la construyó sobre Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta roca. No, él nunca. Si fuera así, recayó de inmediato. Ellos la construyeron sobre un hombre. ¿Qué hizo él? Los protestantes dijeron que él la edificó sobre sí mismo. No, no lo hizo. Él no la construyó sobre sí mismo. ¿Qué hizo él? ¿Quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Y algunos dijeron, tú eres Elías y Moisés. Él dijo, pero ¿qué dicen ustedes? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, fíjense en las palabras. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Tú nunca lo aprendiste por algún sacerdote. Nunca lo aprendiste por algún seminario. Sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y sobre esta roca, revelación espiritual de la palabra, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pensé, Señor, eso es. Leí acá en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, 22, donde él dice, si alguno, esa es toda la cosa, si alguno le añadiere algo a esto, si alguno le quitare algo a esto, negar que así es, o si alguno tratara de mejorarla, de pulirla para el día presente, si alguno le añadiere o le quitare, al mismo le será quitada su parte del libro de la vida. Yo dije, entonces eso es todo lo que yo necesito, Señor, es creer esto. Y en esto, en esa cruz allá, el Cristo vino. Es perfecto por todo el camino. Cada palabra que Él dijo, tomé el libro en esta mano, la historia en esta mano, y todo se vindica perfectamente. Yo dije, entonces, Señor, recíbeme. Cuando lo hice, yo recibí a Cristo, el Espíritu Santo en mi corazón, mi absoluto. No he sido yo. En una ocasión yo estaba enfermo cuando perdí a mi esposa, perdí a mi bebé, perdí a mi padre, perdí a mi hermano y perdí a mi cuñada. Y Billy estaba acostado muriéndose. Yo estaba casi sin esperanza. Yo iba por el camino llorando, yendo hacia la tumba de ella, y ella y la niña en sus brazos, yendo a la tumba. Yo iba caminando, el señor Eisler. Solía venir aquí, tocaba, ustedes saben, el senador del estado de Indiana. Él venía por el camino. Él se detuvo y corrió hacia mí y me abrazó. Fue después de la inundación del 37. Él dijo, ¿a dónde vas, Billy? ¿Allá arriba? Yo dije, sí. Él dijo, ¿qué vas a hacer allá? Yo dije, voy a escuchar una paloma. Yo dije, me siento allí junto a la tumba de ella y de la niña. Una paloma desciende allí y me habla. Dijo, oh, Billy. Yo dije, sí. Yo oigo el murmullo de las hojas cuando ellos tocan, cuando ellas tocan. Tocan música para mí, señor Eisler. Dijo, ¿qué clase de música tocan? Yo dije, existe una tierra más allá del río, la cual llaman el dulce más allá. Solamente llegamos a esa ribera por medio del decreto de fe. Uno por uno vamos pasando los portales para allá morar con los inmortales. Cuando algún día suenen aquellas campanas doradas por mí, por ti. Dijo, Billy, yo te quiero preguntar algo. Él dijo, ¿qué significa Cristo para ti ahora? ¿Qué significa Cristo para ti? Yo dije, Él es mi vida, mi todo. Él es todo lo que yo tengo, señor Eisler. Él es mi definitivo. Él es todo donde yo puedo me agarrar. ¿Por qué? Algo hubiera sucedido. Sobre esta roca. Dijo, he visto parado allí en la esquina y predicar. Te he visto predicar hasta que parecía que te ibas a caer muerto. Te he visto horas por acá abajo en las calles orando por los enfermos. Y después que Él se llevó a tu propia esposa y a tu niño, ¿todavía le sirves? Yo dije, aunque me matara, aún confío en Él. ¿Por qué? Mi ancla resiste en la prueba. Yo tenía un absoluto. Me había atado a su palabra y su palabra me estaba deteniendo. Me estaba teniendo. Él es mi absoluto. Yo descubrí que todas estas otras cosas pueden fallar, pero Cristo nunca puede fallar.
La Iglesia Católica tiene al Papa como absoluto, los protestantes tienen sus obispos y sus credos y sus superintendentes generales. Pero yo, como Pablo, ¿tienen su lápiz? Apunten algo. Pablo dijo en Hechos el capítulo 20 y el versículo 24, pero ninguna cosa hago caso. Oh, ellos pueden tener sus credos, pueden tener lo que desean, pero esas cosas no me mueven. Yo he anclado mi alma en el descanso eternal. No vago en tinieblas ya más. El no saber a dónde uno está, de este lado, aquel lado. La tempestad puede mi alma acechar. Todos me pueden dar la espalda, pero en Cristo por siempre salvo soy. Sí, no le hago caso a ninguna de estas cosas, porque estoy atado a un ancla. Oh, desde que yo me encontré con él, dijo Pablo, en aquel camino, yo he estado atado a un ancla. Él me dio la vuelta, él me encaminó correctamente. Recuerden, Pablo también pertenece a una organización, la más grande del país, pero él fue atado al absoluto. Escuchen, yo quiero decirles algo. Él tenía un propósito en salvarme a mí. Tenía un propósito en salvarle a usted. Y yo he determinado por medio de su voluntad de cumplirlo, no de añadirle ni de quitarle. Apocalipsis 22:19, si lo quieren apuntar. Si alguno quitare, yo he determinado, estoy preparándome para irme de la iglesia, ustedes saben. Y entonces yo he determinado de permanecer con este evangelio por el tiempo que viva con la ayuda de Dios. Recuerden, aquí está la gracia. Había millones muriendo en pecado cuando Él me salvó a mí. ¿Quién era yo para que Él tuviera que salvarme? Él tenía un propósito al salvarme a mí. Y yo he determinado cumplir ese propósito. A mí no me importa, pudiera ser que yo pronto, que ya pronto sea el fin de mi camino, pero lo que sea, yo sigo anclado. Nunca cambió eso. Nunca cambió eso. El señor Isley me dijo ese día, yendo por el camino, él dijo, Billy, durante todo este problema has guardado tu religión. Y dije, no, señor, ella me guardó a mí. Mi ancla resistió. Correcto, ella aguantó. Yo nunca la guardé. Ella me aguantó a mí. Me cuidó a mí, me guardó. Yo no puedo guardarla. No hay forma en que yo la pueda hacer. Pero ella me guarda a mí. Eso es. Yo tenía un propósito. Él tenía un propósito al salvarme. Había millones en pecado cuando yo vine a Él. Pero Él me salvó a mí. Él tenía un propósito al hacerlo. La muerte de Cristo fue un absoluto al temor de ella. La muerte de Cristo arregló la cuestión. Cuando la abeja de la muerte lo picó y clavó allí el aguijón. Se sabe, una abeja, un insecto que tiene un aguijón, si alguna vez clava ese aguijón suficientemente profundo, cuando se aleja, se le arranca el aguijón de ella. La muerte siempre tuvo un aguijón. La muerte siempre tuvo un aguijón. Y un día, cuando está subiendo al Calvario y tropezando las piedras, la sangre salpicando las piedras. Cuando cayó en tierra en el Calvario yendo al Gólgota, la parte trasera de aquella cruz venía arrastrándose y borrando las huellas sangrientas de aquel pequeño y frágil cuerpo yendo, marchando por allí, ellos dándole latigazos y pegándole mientras él subía por ese cerro. Él tenía un absoluto. Él sabía dónde estaba parado porque la palabra de Dios había dicho por medio de David, no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el Seol. Él sabía que la corrupción entraba en 72 horas. Él dijo, destruyan este templo y yo lo levantaré de nuevo en 3 días. Él tenía un absoluto. Allí iba él subiendo el cerro con tanta burla, escupidos de soldados borrachos que pusieron un trapo alrededor de su cara. Y le pegaron en la cabeza y dijeron, tú eres profeta, dinos quién te golpeó. Allí iba subiendo el cerro en vergüenza y desgracia para hacer. Le fue quitada su ropa, despreciando la vergüenza, colgando en la cruz ante la gente, desnudo, muriendo en deshonra romana bajo pena capital del gobierno. Un hombre que no había hecho nada. Una pequeña historia, en una ocasión decía que María Magdalena corrió y dijo, ¿qué ha hecho él? Sanó a sus enfermos, levantó a los muertos, a sus muertos, y trajo libertad a aquellos que estaban en cautividad. ¿Qué ha hecho él? Un sacerdote le pegó en la boca de forma que le salió sangre y dijo, la escucharán a ella o a su sumo sacerdote. Oh, ese mundo denominacional es una maldición para todo. Eso es. Allí está. Y ellos se lo llevaron. Pero mientras él iba subiendo el cerro, arrastrando, el diablo siempre había dudado que él fuera lo que era. Si tú eres el Hijo de Dios, cambia estas piedras en pan. Tú dices que puedes hacer milagros. Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se vuelvan pan. Ese mismo diablo vive hoy. Correcto. Si tú eres un sanador divino, aquí está el viejo Juan fulano de tal sentado en la esquina. Yo sé que él está inválido. Sánalo.
¿No saben ustedes que él es el mismo diablo? Jesús dijo, yo solo hago. Fíjense, él pasó por ahí con el estanque de Bethesda, donde miles yacían cojos, ciegos, mancos y paralíticos. Y fue un hombre que podía caminar, él podía movilizarse. Él quizás tenía problemas de la próstata. Fuera lo que fuera, estaba retrasada. Él la había tenido por 38 años. Y dijo, cuando yo vengo al agua, alguien ya antes ha entrado antes que yo. Él podía caminar. Los dejó a todos postrados y fue a ese mismo. Y lo sanó. ¿Por qué? Él dijo que él sabía que... ¿Por qué? Él sabía lo que estaba en esa condición. Entonces le dijeron, él lo interrogaron cuando lo hallaron. San Juan 5, él dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y estaba su absoluto. Ese sigo siendo el absoluto. Estando allá en Finlandia aquel día y aquel jovencito tirado allí, yo caminé a su alrededor, estando él allí muerto. Tenía media hora de muerto. Ustedes lo han leído en el libro. Yo comencé a alejarme. Algo me puso las manos. Yo me di la vuelta y pensé, ¿qué fue eso? Miré nuevamente, pensé un momento, miré la hoja de la Biblia. Llegará a acontecer que un niño como de 9 años de edad, él será matado por un automóvil. Habrá una larga franja de cipreses, piedras allí metidas. El carro estará atravesado en el camino chocado. Él tendrá puestas unas medias muy largas, un cierto corte de cabello y sus ojitos estarán volteados hacia atrás. Los huesos en su cuerpo estarán quebrados. Yo pensé, ¡oh, Dios! Dije, quédense quietos todos ustedes. Allí estaba el alcalde de la ciudad. Yo dije, si ese niño no se pone de pie aquí a 2 minutos, yo soy un falso profeta. Córrame de Finlandia. Ciertamente. Pero si él se levanta, ustedes le deben sus vidas a Cristo. Correcto. Ellos se quedaron quietos. Yo dije, Padre Celestial, allá a través del mar hace 2 años, tú dijiste que este niño estaría tirado aquí. Allí estaba el hermano Mori, el hermano Lindsay, y todos mirando la escena. Y por todos lados se había escrito en Biblias, y miles de Biblias a través del país lo tenían escrito. ¿Qué era? En absoluto. El Padre había mostrado lo que sucedería. No hay ningún temor estando parado así. Absoluto, seguro. Él se levantaría. Y mismo en Finlandia, donde miles de personas llegaban cada noche. Y hasta tenían que sacar a algunos y les permitían que se sentaran. Sacaban a algunos y permitían que otros entraran. Allí estaba parado. La gente me amaba. Ellos habían visto las sanidades, pero aquí estaba un niño ya que ya se ha muerto. ¿Qué era el absoluto? La visión. Yo hago lo que el Padre me dice que haga. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Allí estaba su absoluto. Yo dije, ¡muerte! ¡Tú no lo puedes retener más! ¡Dios ha hablado! ¡Regresa! ¡Entrégalo! El niño se levantó y miró hacia alrededor. La gente comenzó a desmayarse, etc. Allí lo tienen escrito y firmado por el alcalde de la ciudad por un notario público. Correcto. ¿Qué es? Un absoluto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ese no es el mismo Dios que detuvo a la mujer de Naín con la que llevaba a su hijo. Cuando alguien moría en aquellos días, lo ponían inmediatamente en el sepulcro. No los guardaban para otro día. Los ponían en el sepulcro allí. Allí está ese mismo Jesucristo ayer, hoy, por los siglos. Fíjense allá en México cuando ese niño, algunos de ustedes aquí sentados, y ese niño, el doctor firmó una constancia. Está escrito en la revista de los hombres cristianos de negocios. Ese niño murió esa mañana a las 9. Y esto fue a las 10 esa noche. Y esa mujercita no podía ser consolada. Billy estaba parado allí, mi hijo, tratando de ponerla en orden. Él tenía, pues ellos, me supongo que ellos tenían como 200 sugieres parados ahí. Y ella pasó por encima de ellos, de todos. La noche anterior, aquel ciego recibió su vista y ella sabía. Ella era católica. Pero finalmente yo dije, vaya, hermano Moore, y oré por ella. Porque ese niño estaba lloviendo a cántaros. Habían estado parados allí desde temprano esa mañana en esa gran plaza de toros. Y yo dije, me habían bajado con unas cuerdas por detrás del lugar para llegar allí. Solo estuvimos allí 3 noches. Yo me paré allí y yo dije, como yo estaba diciendo, predicando, y miré, yo vi un niñito allí enfrente de mí, un niñito mexicano sin dientes sentado allí riéndose conmigo enfrente de mí. Yo dije, un momento, hermano Moore, tráiganla acá. ¡Oh! ¡Absoluto! Los sugieros se hicieron a un lado, y allí venía ella. Se postró y dijo, Padre, Padre, y dije, póngase de pie. Y el hermano Espinosa dijo, póngase de pie. Se lo dijo en español. Ella se puso de pie. Y dije, Padre Celestial, estoy parado aquí en esta lluvia. Era una mujercita bonita, como de 23 años de edad, algo así, su cabello colgándole, con su carita mirando hacia arriba, la mirada con sus ojos, había expectativa. Ella había visto a ese hombre que había estado totalmente ciego por 40 años, que sus ojos fueron abiertos en la plataforma. Ella sabía que si Dios podía abrir los ojos, él podía sanar a su niño. Allí tenía ese pequeño ser tieso debajo de esa cobija y todo empapado de agua. Ahí había estado parada desde la mañana y toda la tarde también. Y eran como las 11 de la noche. Ustedes han visto el artículo de la revista de los hombres cristianos de negocio cargando a ese niño así. Yo dije, Padre Celestial, yo no sé lo que esto significa. Yo solo soy tu siervo, pero yo vi a ese niño parado allí. Estaba vivo, yo impongo mis manos sobre él en el nombre del Señor Jesús. Y comenzó a llorar. La madre cogió al niño y comenzó a gritar.
La gente comenzó a gritar por todo ese lugar y las mujeres estaban desmayándose y demás. Yo dije, no vaya a contar nada al respecto. Manden a alguien con el niño y con la madre y vayan a donde el doctor y que él firme una constancia de que ese niño había muerto. Murió de neumonía la mañana anterior. Y o sea, esa mañana a las 9. Tenemos la constancia firmada por el doctor. El niño fue declarado muerto en la oficina del doctor esa mañana y la madre lo cargó todo el día. ¿Qué fue eso? Un absoluto. ¿Qué fue eso? Ella creyó que si Dios podía abrir los ojos ciegos, pues Dios podía levantar al muerto. Pues él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo no estaba seguro. Yo no sabía hasta que lo vi. Mas cuando vi al niño, fue un absoluto. Absolutamente correcto. Allí estaba. La muerte tenía que entregar su víctima. Aquí iba el Hijo de Dios. La abeja de la muerte comenzó a darle vueltas. Oh, ¿cómo podría él ser un profeta? ¿Cómo podía él estar allí parado y permitir que lo escupieran en la cara? ¿Cómo podía él estar allí parado y permitir que se mofaran de él y no hacer nada al respecto? Ese no era Manuel. Ese es un hombre común. Miran a los soldados borrachos con saliva escurriéndoles. Mira su rostro sangrando. El diablo dijo, lo voy a atacar. Aquí venía él como una abeja, con el aguijón de la muerte zumbando alrededor de él. Pero hermano, cuando esa abeja enterró su aguijón en aquel Emanuel, cuando lo sacó, él perdió su aguijón. Aún la muerte misma. Con razón, Pablo más tarde pudo mirarla en la cara y decir, oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Gracias a Dios que nos da la victoria. La muerte de Cristo fue el absoluto para todo hombre que la temía. Mi corazón dice amén a cada palabra en su libro. Estoy terminando con seguridad ahora. Yo tengo que cortar esto, ¿eh? Por eso yo sé que el Espíritu Santo es mi compás que me guía. Él es aquel que me hace saber que esta palabra es verdad. Él es mi absoluto. Él es mi sol. Él es mi vida. Él es mi ancla. Cuando se presentan los problemas, Él es mi estrella del norte. Cuando estoy perdido, el Espíritu Santo es mi compás que me guía de vuelta al lugar. Las denominaciones son como las otras estrellas, se mueven con el mundo. Las otras estrellas se mueven a medida que se mueve el mundo, pero no la estrella del norte. El mundo puede moverse a donde quiera, pero ella se mantiene fija. Oh, hermano, la estrella del norte está anclada. Las otras se mueven. Usted las ve allá y acá y por todas partes. Así es con las iglesias denominacionales. Pero Cristo es el absoluto. Él es en quien uno puede confiar. Cuando las denominaciones lo tienen a usted todo enredado, mírese la estrella del norte. El Espíritu Santo es su compás. Él siempre permanece fiel a su palabra. Cuando ellos me dijeron que esas cosas no podían suceder en un día moderno como este, yo sabía que si no hay un Dios, entonces vivamos, comamos, bebamos y estemos contentos. Si hay un Dios, sirvámosle. Y yo he vivido hasta ver el día cuando Él ha hecho todo, aún el levantar a los muertos como cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y sabemos eso por declaraciones documentadas de que es la verdad. Sí, Señor. Él es mi absoluto. Ahora hágalo su absoluto. En el tiempo de mis problemas, Él siempre es un absoluto. Ahora fíjense, por la gracia de Dios, ahora es mejor que yo termine, se está haciendo tarde. Pues miren esto. Amigos, todo el día, toda la noche, todo el año y por toda la eternidad no terminaríamos de hablar de esto. No traten de razonarlo. No se puede. No hay forma de razonarlo. Usted dice, hermano Branham, yo no sé. Yo solo creo. Yo dejé de tratar de hacer algo al respecto. Yo solamente lo creo. Eso es todo. No es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. No por obras, es por gracia. Yo solamente lo creo, de Dios. Depende de Él hacer el resto. Solo créanlo, póngalo por obra. Este himno famoso, los oí tocarlo, cantarlo aquí o en alguna parte. Oh, amor de Dios, cuán rico y puro, cuán fuerte y sin medida, por siempre durará. El himno de los santos y de los ángeles. Cuando un matemático trató de razonarlo, trató de demostrar por medio de su educación, solo volverá uno loco. Uno no lo puede hacer, no intenten hacerlo. No traten de razonarlo. Dios está más allá del razonamiento. Uno no puede razonar a Dios, uno solamente cree a Dios. Eso es el secreto. No trate de razonarlo, solo créalo.
Yo no puedo decirle lo que significa, yo no le puedo decir cómo hacerlo. Yo solo sé que lo creo, eso es todo. Tal y como usted le promete algo a un niño, lo cree, usted debería cumplir su palabra. Usted es hijo de Dios, Él cumple su palabra. Simplemente créalo, no se desespere, quédese allí mismo. Dios lo hizo una vez, Él tiene que hacerlo nuevamente. Si Él no lo hace, le dirá por qué no lo puede hacer. Eso es correcto. Ahora, quédese con eso. Ustedes saben que un verso allí, yo creo que nuestro precioso hermano que fue bautizado anoche canta ese himno, oh amor de Dios. Me dicen que ese verso, esta parte fue allá descrita en la pared de un manicomio, cuando dice, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo, un gran pergamino y cada tallo, un pincel y cada hombre un escritor, no bastaría para escribir el gran amor de Dios, ni el pergamino retenerlo todo, aunque extendido de cielo a cielo. Piénsenlo, cuando como 3/4 partes de la tierra es agua, y fíjense en el hidrógeno y el oxígeno en el aire, la humedad y cosas. Si toda la humedad fuera tinta, y piensen en los billones y trillones y trillones de tallos que serían pinceles, y piensen en los billones de hombres que han estado en la tierra y cada uno de ellos fuera un escriba de oficio. Al meter esos pinceles en el océano y tratar de escribir el amor de Dios, vaciaría el océano. Ni tampoco podría contener todo el pergamino, aunque estuviera extendido de eternidad a eternidad. No lo razone. No se puede. Uno perdería su mente tratando de razonarlo. Solamente créalo. Hagan de él su absoluto. Quédense allí. Usted nunca olvidará la dulce paz y esa experiencia. Ánclese a eso. Y su ancla resistirá en la prueba. Inclinemos nuestros rostros. ¡Cuán grande eres! ¡Cuán grande eres! Con sus rostros inclinados, ¿cuántos aquí esta mañana? Ahora estamos acercándonos al año nuevo. Y ustedes han sido muy religiosos. Y eso está bien, yo estoy agradecido por cada uno de ustedes. Estoy seguro que Dios también. Pero realmente no han tenido esa experiencia con el absoluto. Aquello que usted no manufacturó. Usted no se lo imaginó. Pero hay algo que le responde a usted. Luego usted vio que su vida cambió desde aquel momento. Cada palabra de Dios, cada promesa es acentuada con un amén. Entonces usted está agarrado del absoluto. Porque usted recuerda que Él dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Si usted todavía no ha llegado a ese lugar a donde puede decir amén a cada palabra, si estuviera en contra de su credo, si estuviera en contra de su denominación, pero usted desea llegar a ese lugar como Moisés, como los demás, ellos no podían hacer eso hasta haber captado el absoluto. Y usted lo desea en su vida esta mañana. Indíquelo al levantar su mano a Dios. Dios le bendiga, muy bien, Señor, por todo el edificio. Bondadoso Padre, yo sé que algunas veces tenemos que separarnos. Tiene que haber un tiempo cuando nos iremos de esta tierra. No sabemos en qué tiempo sea y no importa mucho. Si nuestro tiempo ha terminado, entonces queremos irnos. Nuestro objetivo de quedarnos aquí es el servirte a ti. Y estando en camino a la destrucción, como lo estaba Pablo, camino a Damasco, para destruir a la iglesia, una luz lo cegó. Oh Dios, esa luz lo siguió, porque era Cristo. Y Él se ancló allí a un absoluto, que aún de la muerte misma, Él se pudo reír y decir, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Llegaste a ser un absoluto completo para aquel apóstol. Él fue el, tú fuiste el amén para él en cada oración. Tú fuiste la estrella de su vida, el poste guía. Tú fuiste el compás que lo guió a través de la tormenta.
Tú fuiste la revelación, tú fuiste la visión, tú fuiste sus esperanzas, su salvación. Y aún en la hora de la muerte, cuando él supo que iba hacia ella, tú aún fuiste su absoluto. Tú fuiste el absoluto de Daniel. Tú fuiste el absoluto de los profetas. En medio de la diferencia denominacional y los problemas de sus días y los fariseos y saduceos, sin embargo, hubo hombres que te tomaron como su absoluto. Y hoy, Señor, hombres y mujeres con compasión, con amor y corazones que están sangrando, Señor, por una verdadera experiencia de conocer a Dios y de tener una seguridad de un absoluto. O sea, lo único que la gente conoció antes, Señor, era unirse a la iglesia. Y nos damos cuenta, me he tratado sinceramente, no por ser diferente, tú conoces mi corazón, pero decirles que uno no puede unirse a la iglesia, uno se une a la logia, las logias metodista y bautista y católica y pentecostal, pero uno es nacido en la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, llegan a ser miembros de su cuerpo, con los dones del Espíritu para hacer que su gran cuerpo se mueva en acción y poder. Dios, eso es lo que estas manos querían decir cuando fueron alzadas. Colócame, oh Señor, tómame, moldéame, hazme. Solo haz que mi posición en la vida sea un absoluto, atado a Cristo. Y yo no piense en otra cosa más que sea absoluto. Concédelo, Señor. Bendícelos, sana a los enfermos y a los afligidos, salva a los perdidos. Ahora, Señor, sabemos que se acostumbra a llamar a la gente al altar, pero eso se ha vuelto una tradición entre nosotros. Esta mañana con los altares llenos y los niños y todos, pero Señor, de alguna forma les hablaste a ellos. Ellos levantaron sus manos, hicieron, como diríamos, una decisión. Ellos desean algo real. Estoy ofreciendo mi oración a su favor. Concédelo a cada uno, Señor. Sé con nosotros ahora, perdonando nuestros pecados, sanando nuestras enfermedades y dándonos la liberación que necesitamos. Y Señor, sobre todas las cosas, que nunca olvidemos hoy, que estamos atados al absoluto, nuestra estrella del norte, al Calvario, a Cristo, y el Espíritu Santo está tomando las palabras de Dios y haciéndolas manifiestas literalmente a nosotros, al sanar a los enfermos, mostrándonos visiones, levantando a los muertos y haciendo exactamente lo que Él ha prometido hacer. Y que esta iglesia, esta gente, la porción del cuerpo de Cristo que está congregada aquí esta mañana, que viva como Jesús dijo que viviera. Vosotros sois la sal de la tierra. Y que ellos se vuelvan tan salados hasta que su comunidad tenga sed. La sal crea una sed. Y la sal solo puede salvar al hacer contacto. Y ruego, Dios, que tú le concedas esto a la gente, que ellos también puedan ser ganadores de almas. Bendice a nuestro pastor, al hermano Neville, este humilde siervo, Señor, parado aquí en su puesto del deber, tan reverente como un miembro del cuerpo de Cristo, intentando lo mejor posible de seguir todo lo que tú le dirías que haga. Bendice a los síndicos, a aquellos hombres que se pararon conmigo tan bondadosamente en este tiempo grande y oscuro que he pasado. Sé con la iglesia, quienes han orado conmigo y se pararon junto a mí en tiempos de problemas. Señor, yo los amo y yo ofrezco mi oración para que ellos miren hacia ti, Señor. Que puedan apartar su vista de este siervo de barro mortal. Que puedan ver hacia Él, quien es el omnipotente, quien es. Y sabemos, Señor, que somos finitos. No importa quiénes somos, aún somos mortales. Pero no es el mensajero, sino el mensaje. Concédelo, Señor. Allí es donde apuntamos a Jesucristo, Hijo de Dios. Concede que Él sea tan real para todos los que están aquí hoy, aún a los niños pequeños, que Él llegue a ser el absoluto de toda la congregación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación.
ya la cruz. Ahora lo cantamos de nuevo, salude, dándole la mano a alguien enfrente de usted, atrás de usted, a su lado. Todos dense la mano ahora. Permanezcan sentados. Solamente dense vuelta y salúdense. Dense la mano si pueden. Yo le amo. La salvación allá en la cruz. Acaban de anunciar la Santa Cena el lunes a medianoche. Levantemos ahora nuestras manos y cantémosle a Él. ¿Cuántos sienten que Él es su absoluto? La palabra, y Él es la palabra. ¿Creen ustedes eso? Él es la palabra. El Espíritu Santo ha germinado esa palabra para hacer que esa luz viva en ustedes. De la palabra, la vindicación de la palabra. Coloque la palabra en su corazón. Permita que el Espíritu Santo entre y vea la palabra moverse. Crea, sea humilde, no desee llegar a ser alguien importante, sea un don nadie, que Dios pueda hacer alguien de usted. Muy bien, hagan eso ahora. Todos los que lo aman a Él, digan amén. ¿Saben lo que significa la palabra amén? Así sea, amén. Digamos aleluya. ¿Saben lo que significa eso? Alabado a nuestro Dios. Cuando yo estuve en Alemania no hace mucho, me paré ante 30 o 40 mil personas ese día y yo dije, es una cosa extraña que ustedes los alemanes no pueden entender. Yo dije, mientras venía para acá hoy, un perro me ladró en inglés. Correcto. Y dije, él no tuvo ningún problema. Y allí estaba un pajarito y él me cantó en inglés. Yo venía por la calle y una madre tenía un niñito en sus brazos cuando yo entré por allá atrás. Yo dije, ese niño estaba llorando en inglés. ¿Qué pasa con ustedes? Correcto. Oh, así solamente, si usted solamente mira alrededor, él está por todas partes, ¿no es así? Ahora levantemos nuestras manos, cerremos nuestros ojos y cantemos mientras pedimos a nuestro pastor que venga para después. Pongámonos de pie primero, todos de pie, todos. ¿Lo aman? Una vez más digan amén. ¿Y sabe? La palabra aleluya es la misma en todo el dialecto. Vaya a las selvas de los hotentotes en África. Aleluya es la misma palabra. Aleluya. Casi debería ser un saludo cristiano, ¿no es así? Aleluya. La palabra significa alabada a nuestro Dios. Y Él es digno de ello, ¿no es así? Él es absolutamente mi Salvador. Él es absolutamente Jesucristo, el Hijo de Dios, para mí. Él es absolutamente el mismo ayer, hoy y por los siglos, para mí. Él, ¿es Él lo mismo para usted? Yo le amo. Yo le amo. ¿Por qué?